Bona vesprada, ens trobem al Guillermo Laue, exactament, per a veure al Club de Futbol Gandia front a la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna, primer derbi de la temporada per a l'equip blanquiblau en esta sèptima temporada del grup 5è de la regional preferent. Estem front a un partit de crucial importància per als del nou entrenador, ja saben, Lauro Techeira, entrenador que estrenarà partit, estrenarà banqueta en el encontre de avui, en este derbi front al Tavernes, un derbi comarcal on ningú dels dos realment pot perdre este partit, per una banda, per la part blanquiblava, perquè necessiten eixir com siga d'eixa zona baixa, i per la banda roxeta, per la banda ballera, perquè no poden descolgar-se de la part alta de la classificació. Partit de crucial importància, com estic dient, per als dos conjunts, sobretot hem de dir per al Club de Futbol Gandia, que com hem mencionat durant tota la temporada, a mitjan de setmana ha canviat de banqueta, ha canviat d'entrenador, va destituir per els mals resultats, sobretot per el que va ocórrer en Alacant front a l'equip universitari, en eixe empat a 3, quan anava guanyant 1-3, els canvis van trastocar de forma molt clara el resultat del partit, i en el seu lloc han fitxat a Lauro Techeira, un entrenador uruguaio amb experiència en la categoria, experiència en regional preferent, amb experiència, com dic, en el Pego i en el Calp, dos equips en els que va deixar molt bona imatge. Ja sabem els 11, almenys el del Club de Futbol Gandia, i jo crec que ja els podem posar en pantalla i els podem comentar, perquè de nou tenim una xicoteta revolució, que és la que ha fet Lauro Techeira en el Club de Futbol Gandia. La porteria es troba Kiko, en la defensa de 4, per la banda esquerra Granell, per la banda dreta Chesa, i en el centre de la saga, en el centre de la defensa, Rubén Ramírez i Ivan Malón. De pivot defensiu, Ivan Mayol, atents perquè Mayol torna a entrar a un 11 titular després de la lesió, i ho fa com a pivot defensiu al centre del camp, Seyens i Chimo Martínez, que deduïm farà les funcions de mitja punta. I en la part davantera, en eixe completant eixe 4-3-3, estan Salva Martí per l'esquerra, Àlex Cortell per la dreta i Òscar Peralta en la part de davant. Ara mateixa hi ha un minut de silenci que respectarem. Aquest minut de silenci és perquè, com hem comentat esta mateixa setmana, bueno, ho dèiem, s'ha mort el futbol, s'ha mort el déu del futbol, com és Diego Armando Maradona, i per ell este minut de silenci. Avui, com cada dia, tenim així en este palco de retransmissió a Santi Roca, que ens portarà tot el partit i ens dirà què passa detalladament. Buenas tardes, Santi Roca. Hola, buenas tardes. Saludos desde este Guillermo Laue, que, como ven en las imágenes, ya tiene al sol luciendo después de un par de días con muchísimo, muchísimo mal tiempo, ¿no? Con mucha lluvia, con muchas nubes, con mucho frío, pero afortunadamente ha salido el sol. Si hoy hubiera público, diríamos que hace un día fantástico para acudir al Guillermo Laue. Ya saben que no hay público, que seguimos con las restricciones por el COVID y que no puede acudir los aficionados de ninguno de los dos equipos a este partido, que se presenta como siempre un Tavernes Gandía en esta liga. Es un partido de máxima rivalidad y es un partido en el que los dos conjuntos, bueno, pues van a buscar la victoria con una situación bien distinta, la del Tavernes de Chimo Enguix, tranquilos y con un buen comienzo, y la del Gandía muy enturbiado por los cambios en el banquillo, por los malos resultados y por las dificultades que está atravesando en todos los aspectos en estas primeras jornadas del campeonato, un campeonato que, recordemos, es muy cortito y que por lo tanto da muchísimo poco margen a los errores y a poder rectificar. Raúl Muñoz, que como todos los partidos del Gandía en casa ya está con nosotros. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Es jugador del Ontinyent, del UB Gandía, segunda división B, 11 temporadas, es compañero de Iván Malón. Estamos ante un nuevo Gandía, no lo sé, por lo menos en cuanto a la dirección. Dicen los
que habéis jugado a esto, que un cambio de técnico, por lo menos en el primer partido algo se ve, ¿no? Bueno, la verdad es que cambia un poquito la motivación. Como siempre se dice, es más fácil echar a uno que a 10 o a 12, ¿verdad? Es lo que tiene el fútbol, por desgracia. Muchas veces lo pagan los entrenadores sin tener culpa, pero bueno, tiene que ser así y bueno, esperemos que sea verdad, ¿no? Que hay una pequeña revolución tanto anímicamente como en todos los aspectos y que nos dé para hacer un buen partido y sobre todo para ganar. Efectivamente, dicen que Raúl, que nuevo entrenador y victoria segura o algo así, ¿no? Es el dicho. Sí, sí. A ver qué pasa hoy. Eso es lo que dice el refrán. Porque de inicio parece que está dominando el Tabernes, aunque, bueno, primera pelota en ataque del Club de Fútbol Gandía para Salva Martí. Santi, yo creo que es la Esta Salva buscando clara. A Cortei, primera ocasión y el primer balón de Cortei delante del portero, que no ha podido finalizar, primer uno contra uno, que sigue atacando el Gandía, lo hace con Cortei, parte derecha, buscaba un centro, paró el guardameta del Tabernes, primera gran ocasión, cuando apenas llevamos transcurridos minuto y medio de partido, otra vez Cortei, otra vez delante del guardameta rival y otra vez con la falta de acierto para culminar el ataque del Gandía, que en casi todos los partidos empieza bien, empieza llegando a la portería contraria, pero que le falta ese acierto. Ahí está Alfon Miñana jugando en el pivote, organizador del Tabernes, un equipo que mantiene prácticamente al bloque de las últimas temporadas y un equipo que va a volver a aspirar a las primeras posiciones de este grupo quinto de la regional preferente. El Tabernes, que en los últimos años siempre ha estado ahí arriba, en las dos últimas temporadas con Esteban Cana, que tú conoces perfectamente. Raúl Muñoz, que por cierto está sin equipo y que había sonado como posible técnico del Gandía, ¿no? Sí, la verdad que bueno, yo creo que cualquier entrenador, el momento que ve que está sin entrenar y ve una vacante como esta, pues seguro que tiene la ilusión y las ganas de meterse en un proyecto así, estoy convencido. Qué buen balón había metido Salva, por cierto, a la espaldita del lateral para que rematara allí, ¿eh? Qué lástima, ¿eh? Porque era perfecta. Que, la verdad que el pase, bueno, la jugada en sí, esa introducción de entrada de Salva Martí por la izquierda, marca de la casa, ya lo conocemos más que de sobra, y el pase para que Alex Cortei pudiese rematar en ese uno contra uno que al final el portero Ballero ha conseguido desbaratar. Atentos, porque en el ataque del club de fútbol de la Unión Esportiva Tabernes, perdón, está uno de los máximos goleadores de la categoría, como es Jorge Seral, fichaje estrella de esta temporada del club Ballero. Ya ha marcado en las últimas jornadas, prácticamente en la totalidad de las últimas jornadas, Jorge Seral, y es la máxima amenaza de los rojillos de la Unión Esportiva Tabernes hoy frente al Club de Fútbol Gandía, cuando parece que se están intercambiando los balones cuando acaba de empezar el partido. Bueno, son primeros instantes del partido, son momentos también de tanteo. Parece que el Tabernes lo tiene claro, que va a llegar con velocidad, con llegadas por banda, abriendo bien el campo. Conoces, por cierto, Raúl, perfectamente el técnico del Tabernes, Chimo Enguix, es futbolista del Valencia y es técnico de la Unión Esportiva Gandía. Estuvo en aquel conjunto morado que consiguió alcanzar la promoción de ascenso a la tercera división ante el Segorbe. ¿Recuerdas aquella temporada en la que, bueno, no también tomaste parte, ¿no? No me voy a acordar. Estuvimos a un pasito de subir a tercera, pero bueno, es lo que tiene el fútbol, ¿no? Cuando no aprovechas las oportunidades, y si tuvimos ese partidito, tuvimos varias allí, pues bueno. Pero bueno, sí, también conozco muy bien a Chimo, conozco también a Alberto, que creo que también nos lleva de preparador físico, que también estuvo con nosotros esa temporada. Y que acabó en China. Y, correcto. También. Acabó allí, estuvo un par de temporadas, sí. El Tabernes, la verdad, que ha mantenido su bloque, ¿eh? Siempre, si nos fijamos temporada tras temporada, suele mantener un bloque importante de la temporada anterior, suele mantener sus 10-12 jugadores, y eso es muy bueno para estar ahí, y siempre consigue estar en los puestos de arriba, y una de las cosas es eso, seguro. Sí, porque además ha recuperado algunos jugadores importantes de este equipo en los últimos años. El córner sin consecuencias para el guardameta Jaume, es un lanzamiento desde la línea lateral, desde el lanzamiento de esquina, que no ha tenido más trascendencia, aunque parece que Jaume se duele de un golpe en ese salto para intentar... Lo ha agarrado un poquito, sí. Ha hecho ahí para que no sacaran rápido. Y bueno, inteligente, porque ha conseguido parar la contra que iba a hacer el portero y no ha sacado ni tarjeta, o sea que bueno. Bueno, pues se reanuda el juego, juega el Tabernes. Decíamos que algunos incorporaciones importantes en este Tabernes. Me quedo con Alfon Miñana en el centro del campo, jugador del Torrente, es un jugador
jugador de Villalonga, junto con su hermano Carlos, que este año ha decidido colgar las botas y que en las últimas temporadas estaba en el Torrent. Futbolista que se ha formado, por supuesto, en el Villalonga, su localidad natal, luego el paso por el Real de Gandía y a partir de ahí el Levante en categorías inferiores, en los juveniles y luego, bueno, un sinfín de equipos. Estuvieron junto con Manolo Martín y Carlos en el Tabernés y después de unas temporadas en el Torrent ha vuelto a este equipo para lucir ese 10 en la espalda y dirigir un poco el juego del equipo, un poco bastante el juego del equipo en el centro del campo. Lo vemos que se ha ubicado en esa posición de mediocentro organizador. Y como decías, Marc, la posición de Seral arriba, son el Tabernas, ahí está Alfon, son jugadores importantes, como viene siendo habitual en las últimas temporadas. El Tabernas mantiene un bloque de jugadores locales y luego lo refuerza con jugadores importantes que vienen de fuera. Y como cuando hablamos de fuera, hablamos de Valencia, vaya. No estamos hablando de que vienen de Oslo, pero sí que son jugadores que se entienden en Tabernas como jugadores foráneos porque mantienen bloque de jugadores locales, que es un poco la obligación que hay siempre, y mantener un margen pues de unos 4 o 5 jugadores que no sean de la localidad. Efectivamente, Alfon y Seral posiblemente son los dos fichajes estrella de esta temporada, en una temporada en la que parece que la Unión Esportiva Tabernes vuelve a soñar otra vez, y como no puede ser de otra forma, con al menos estar en la parte alta de la clasificación y al menos luchar, exacto, por lo menos por jugar por el playoff. Ya veremos qué pasa, ¿no? También se hablaba de la temporada pasada, ya saben, esa temporada de Esteban Cana, que entre otras cosas provocó que la oficialidad de Salva Martí por el Club de Fútbol Gandía se retrasase por esos playoffs que se jugaron y que perdió contra el Benicarló, si no recuerdo mal, un partido que se resolvió en los penaltis y que el Tabernes, bueno, pues no consiguió superar, y de ahí, bueno, pues la despedida de Cana del banquillo ballero y la llegada de Salva Martí o de Joan Blanes al Racing Rafael Cofer, que empezarán escasos minutos. Una pequeñita desbandada del Tabernes para buscar nuevos encuentros. Por ahora, la verdad que lo que estamos encontrando en este Guillermo Lagüe, en este derbi comarcal, primer derbi comarcal, atento, para el Club de Fútbol Gandía, es un toma y daca sin excesivo control por parte de nadie, quitado de la ocasión, que la verdad que ha sido muy clara, muy clara del Club de Fútbol Gandía. Minuto 3 de partido, que podríamos hablar de estar el marcador inaugurado ya ahora mismo. Efectivamente, y es que, bueno, ya sabemos que parece que tiene un poquito mojada la pólvora, a pesar de ese golazo contra la Universidad de Alacante al Escortei. Bueno, si no tuviese esa pólvora mojada, podríamos hablar de un 1-0 en el minuto 3, bueno, que cambiaría la cosa radicalmente en este derbi comarcal. Y ahí tenemos a una de las estrellas de esta temporada, o a una de las combinaciones estrella de esta temporada. Una pareja importante. Efectivamente, Granell y Martí este año lo están haciendo prácticamente todo en el Club de Fútbol Gandía. Ahora mismo, por ejemplo, también estaba tocando el balón Rubén Ramírez, uno de los fichajes también obligados que ha tenido el Club de Fútbol Gandía por esa cantidad de lesiones, y que sorprendentemente está funcionando muy bien. Nadie, no se hizo ni presentación de Rubén. Correcto, sí. Y la verdad, como, claro, como a cumplir, bueno, está ahí. Y está haciéndolo bastante. La verdad que no está nada mal cuando, bueno, nuestro amigo Vicente Jens fallaba en la entrega de este balón. Hoy tenemos un poquito las cosas más claras en cuanto a la forma de jugar del Club de Fútbol Gandía. Se le nota mal, ¿verdad? De fuera se le nota mal. Eso es, un 4-3-3 que buscábamos desde hace tiempo, un 4-3-3 que uniese más la zaga con la delantera, y con Mayol como pivote defensivo y Seyens y Chimo Martí en el centro del campo. Obviamente está más claro que Seyens más retrasado y Martí más adelantado, parece que puede funcionar. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, además, de momento ahora mismo, por lo que llevamos de partido contra un buen equipo que es el Tabernes, lo están haciendo bien, ¿no? Hemos conseguido tener esa en el minuto 3, casi minuto 4 de partido, una ocasión clarísima de gol. Y bueno, al final es importante tener el medio campo controlado, es importante llevarse todas las segundas jugadas, es muy importante eso para el equipo, y yo creo que tienen que empezar por ahí. De momento, por lo menos, se está consiguiendo. Yo creo que están haciendo, los dos equipos están proponiendo cositas y tienen ganas de fútbol los dos, que se está viendo, y es importante. Por lo menos estamos manteniendo el tipo muy bien, que hasta ahora, pues, contra un buen equipo cuesta, ¿eh? Cuesta y más cuando juegas contra el Tabernes en un derbi donde sabes que te vienen con el machete en la boca, además. Correcto.
No, y además los equipos saben de nuestra debilidad ahora mismo, ¿no? Saben que estamos necesitados de puntos. Probablemente el Tabernes no tenga ninguna prisa de ir a por el partido. Empiece a jugar con los nervios del equipo que quiere y que tiene la necesidad de ganar. Uh-huh. Y probablemente pues eso juega a favor de ellos, eso es verdad. Pero bueno, cuando estás ahí, pues tienes que jugar contra eso. Efectivamente. Bueno, intentaba el Gandía con un cambio de orientación, buscando la parte izquierda, y está Graney tocando con Seyens, que viene a tratar de organizar el juego del equipo, la combinación con Salva Martí. Le caía ese balón a Graney en la banda, se pierde por el lateral y habrá balón para el Gandía en el lanzamiento con la mano desde esa línea de banda. Y efectivamente son dos planteamientos, no sé si decirte que similares, dos defensas de cuatro en ambos conjuntos, el Gandía acumulando más gente en el centro del campo, quizá por ahí podría tener un poquito de superioridad, aunque, bueno, son dos esquemas con matices, el 4-3-3 y el 4-2-3-1 del equipo rival, el media punta que puede ayudar para buscar esa igualdad de efectivos en el centro del campo, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho la manera de jugar del Tabernes, ¿no? Esa planteación del equipo me gusta mucho porque al final lo que haces con el media punta es reconvertirlo según te interese el partido. Lo puedo ir buscando como un jugador más de ataque, lo puedo ir metiendo cuando haga falta en el centro del campo, y esa es la posición muy buena que está haciendo y trabajando muy bien el jugador del Tabernes. Bueno, ahí está el Gandía jugando en ataque. Lo hacía Graney buscando a Mayol, hoy reconvertido en esa posición de pivote defensivo. La tiene Martí, seguramente el mejor jugador del Gandía en este arranque del campeonato. La apertura a la banda derecha. Ese es Chiesa, que hoy estaba en el lateral derecho. El pase a la derecha para el ataque del conjunto gandiense en la llegada de Cortey. El centro, y buscaba ahí el remate arriba. El Gandía finalmente es Peralta, el que tiene el balón. Está ahí cubriendo el futbolista del Gandía para tocar con Salva Martí, que va a tratar de llegar a la línea de fondo. Lo ha hecho buscando el lanzamiento, el centro, y al final ha habido efectivamente Raúl córner. El Gandía, que ya acumula dos córners, por lo menos estamos ahí, estamos tratando de tener el balón y tratando de estar más cerca de la portería contraria que al contrario. Lo que parece es que por lo menos el equipo está llegando, ¿eh? Llevamos prácticamente 12-13 minutos de partido y el equipo está llegando, está ocasionando centros, está haciendo tiros, hemos tenido una ocasión muy clara, este es el segundo córner, es decir, estamos generando fútbol, ¿no? Que eso es lo importante para que cojan ese, ¿no?, ese empuje que necesita el equipo, ese no sé, ese sabor de que las cosas le están saliendo bien. Y el centro y el remate, aunque sí, hubo, falta, ha indicado ahí, falta, parece bueno, que ha pitado falta, pero falta cuando sale, lo mismo esa entra y el árbitro se lo piensa, ¿verdad? Así es, la verdad, sí, que sí, sí. Como por lo que estabas comentando, ¿no? Y ahora que tenemos este pequeñito parón, bueno, posiblemente sea el partido del Club de Fútbol Gandía, al menos aquí en el Guillermo Lagüe, en el que más le vemos atacar, le más le vemos combinar y más le vemos tocar el área contraria. Bueno, ¿no? Más pero queremos verle, porque sí, llevamos muy poquito y son intenciones. No, yo he visto, pero se le ve con las ideas claras, ¿no? Sí, yo lo que veo es la intención, ¿no? Ahora mismo está claro que son 12 minutos, 13, claro, pero hay una intencionalidad que se ve clara, ¿no? Y eso transmite al fin y al cabo. Uh-huh. La presión es buena, los rechaces se están cogiendo y eso ya es... Mira, por poner un ejemplo claro, en el mismo partido, en el mismo minuto, frente a la Universidad de Alacant, estábamos hablando de un Club de Fútbol Gandía que no sabía lo que jugaba. Sí. Hoy, por lo menos, estamos viendo alguna intención, ¿no? Que ya es una cosa diferente. Eso es. Esa es, en principio, la idea. Y bueno, vamos a ver si se puede plasmar. Pero repito que es demasiado, o que es muy pronto. Lo bueno, mismo son las ganas nuestras. Eso te iba a decir. Que tenemos muchas ganas de que gane. Tenemos ganas de ver al Gandía hacer correcto, esto, por ejemplo. Sí, sí, sí. De tratar de tener el balón, de tratar de llegar arriba, recuperar pronto. Aunque yo creo que todas las estrategias o todas las tácticas son válidas. El repliegue es válido y la presión arriba es válida. El problema es hacerlo bien y que eso te permita tener opciones de sacar adelante los partidos, ¿no? Esa es la cuestión. Yo creo que siempre digo lo mismo. Han habido campeones de liga con defensas férreas, campeones de liga apretando en campo contrario, campeones de liga replegando, campeones de liga jugando más bonito, menos bonito, en fin, al contraataque. Cuidado a Salva, ¿eh? Pero al final lo que hacen buenos los sistemas y las maneras de jugar son los futbolistas y los entrenadores que las aplican bien, claro. Bueno, pero te voy a decir una cosa que se ha notado la entrada del entrenador en una cosa. Si había una titularidad que se estaba repitiendo durante las seis primeras jornadas, de eso quería hablar yo. Era la de Carlos Martínez. Titular, bueno, en todas. Creía que ibas a decir la de Toni Peiró.
Bueno, no, Toni Peiró y Kiko han ido algunos, porque por ejemplo contra Alicante jugó Kiko, pero en las 6 primeras jornadas se ha repetido. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Salvita Martí otra vez para poner el primer gol del Gandía. ¡Qué golazo acaba de marcar Salva Martí, señores! Medio chilena, minuto, medio buena, minuto 15 de juego. Primera parte, Estadio Guillermo Lagüe. Otra vez Salvita, otra vez Martí, para adelantar a su equipo en un golazo impresionante que ha, iba a decir, levantado al público que no hay, pero seguro que los ha levantado en sus casas. ¡Qué golazo de este hombre! A nosotros, que eso es lo ¡qué golazo de Salva! ¡Qué alegría! Otra vez Salva Martí y lo hace contra uno de sus ex-equipos. Fenomenal Salva. Ya decíamos hace un instante que es uno de los jugadores más en forma de este Gandía y lo ha demostrado de la nada, con ese golazo. ¡Madre mía! Un balón. Y ahora hace como cara de despistado. Como he sido yo. En plan Urkel, he sido yo. ¿Dónde? En plan Urkel, ha dicho. Me ha gustado esa expresión. Bueno, un balón que estaba rodando, botando exactamente por el área, un poco perdido, no se sabía nadie de quién era. Y una media tijereta de Salva Martí, que bueno, que ha superado, bueno, media tijereta, media chilena, no sabemos muy bien, que ha superado a Jaume con creces y que ha puesto, atentos, el 1-0 en el minuto 16 frente a la Unión Esportiva Tabernes, un partido que estoy seguro que mucha gente daba por derrota asegurada y ahora por lo menos vamos por delante. Sí. No vamos a lanzar las campanas al vuelo. Correcto. Pero ya vamos por delante. Y es lo que estábamos hablando los tres un poquito antes del gol. Las sensaciones son diferentes. Las sensaciones que se están viendo el equipo, aunque llevemos 20 minutos prácticamente que aún no hacen, son diferentes. Se ve otra cosa, se ve otra ilusión. Que es lo que hemos hablado antes, ¿no? También cuando hay un cambio de entrenador suele pasar esta pequeña revolución. Esperemos que esto dure, que es lo que queremos todos, y que permanezca en el tiempo. Y mira, son varias las revoluciones. Una de las primeras revoluciones es la de Carlos Martínez, que se ha sentado en el banquillo, lo veníamos diciendo, no estaba entrando en el juego. Y otra de las revoluciones, primera vez que vemos en el Guillermo Lagüe al Club de Fútbol Gandía en el banquillo derecho. Sí, son cambios que... Es una chorrada. Estaba yo hablándolo antes. Sí, es una chorrada, pero está aquí. Ha cambiado de banquillo, ¿no? Sí. Antes el nuestro era el izquierdo y ahora se ha colocado aquí en la parte derecha. Va a sacarse en el córner, lo hace golpeando con la pierna derecha, buscaba el primer palo, el remate que ha salido fuera bastante... Estaba bastante fuera del área de remate en esa acción Ferrando. Y el balón que se ha perdido por la línea de fondo sacará Kiko. Y efectivamente son cambios. Son chorraditas. Sí, bueno, no diría chorraditas. Yo diría que son toquecitos psicológicos que aquí ha cambiado algo. Sí que es verdad que ha habido mucho baile con el tema de los banquillos. Muchas veces aquí en el Guillermo Lagüe. ¿Por qué? Que si estás muy encima del juez de línea, que si no estás encima y está el otro equipo, yo creo que lo importante no es estar o no encima del juez de línea o molestarle más o menos. Lo importante es saber estar en el banquillo y que tener al juez de línea cerca no suponga un problema. Efectivamente. Lo que pasa es que creo que el cambio, entiendo que no debe de ir por ahí, pero bueno. Yo creo que el cambio también debe ser te digo más una superstición cosa. De Lauro Teixeira. También te digo una cosa. De toda la vida de Dios, el banquillo del Gandía ha sido ese. De toda la vida. Los cambios que hemos hecho de meternos al otro lado ya han sido películas para no dormir. Pues esta temporada entera y la temporada pasada, el Club de Fútbol Gandía jugaba en el banquillo izquierdo. Me parece muy bien, pero que te digo yo. Sí. En ese banquillo, en ese, se ha sentado César Ferrando, se ha sentado Quique Hernández, aunque no era ese banquillo, era un banquillo de foso. Se ha sentado Benito Floro, podría estar hasta mañana. En fin, ataca el Tabernes. Lo hace por mediación de Corbalán. Ahí está metiéndose el lateral, buscando el centro a la parte izquierda. Despejado muy bien Chesa. La recupera el Escortey. Sale el Gandía rápido, montando el contraataque, aunque ha cortado rápido Carrasco, uno de los jugadores importantes de este equipo. Ahí está Carrasco el zurdo, buscando un pase. ¿A quién? A su compañero de banda. Ahí está tocando con Aranda. Recibe Aranda, combina otra vez con Carrasco. El pase muy larguito, ha evitado Carrasco que se salga. El balón no ha salido. Ahora sí. Salió menos mal. El balón pide Lauro Teixeira desde el banquillo. Calma a sus jugadores, efectivamente. Estamos en el minuto 20 y gana el Gandía, señores. A ver, no es que queramos decir que nos sorprende mucho, porque el Gandía debería de poderle apretar a todos los rivales. De hecho, debería de ser así. Pero bueno, estamos viendo cositas. Hay un jugador del Gandía tendido sobre el terreno de juego. Creo que es Cortey. El Tabernes que no tira el balón fuera. Ahora parece ser que sí, que lo van a tirar. Lo hace finalmente Ferrando. Y no sé quién. No es Cortey. Es... No lo sé quién es. Desde aquí lo vemos muy lejos. Socorro. Ya llegamos, volvemos con los problemas de vista.
No, no, no volvemos. No. Hoy estoy bien, bien. Sí, hoy estamos bien. Hoy estoy bien colocado. Sí, no te preocupes. Creo que es Chimo, ¿no? ¿Es Chimo? A ver, parece. No. No. Dios. Bueno, que sea quien sea, que, pero que se recupere. Creo que es Peralta, ¿no? ¿Es Peralta? No, tampoco. A ver si pueden seguir nuestros compañeros cámaras Seral, pues, a este jugador del. Bueno, sí, parecía Peralta, ¿verdad? Se retoma el sí, juego. Sí, ha sido Peralta, ha sido Peralta. Eso es. Se retoma el juego con el Taberne sacando el balón desde atrás. Ahí está jugando Aarón. Toca sobre Ferrando. El Taberne es que intenta hacerse con el juego con el dominio del juego en estos primeros instantes del partido, en esta primera parte, en este primer tercio del encuentro. Aranda trataba de sacarse bien, de encima a Chesa, ha cortado bien ahí, contundente. Muy bien, está muy bien, ¿eh? Encimita uh-huh. de lo que tiene que hacer, que no reciba, cuando recibe está encima para que no juegue. Muy bien. La verdad que la apuesta por Chesa de Lauro Techeira, bueno, sorprende porque como titular yo creo que esta temporada no había jugado prácticamente ningún partido, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria. Siempre había sido, bueno, pues Gonzalo la apuesta por la banda derecha. Y bueno, parece que Lauro ha visto algo en Chesa, en el hijo del exentrenador del Club de Fútbol Gandía, que lo ha puesto como titular. Bueno, si lo ha visto, lo ha visto en muy poquito tiempo, porque recordemos que Lauro lleva en el Gandía hace dos días. Exactamente, dos días. O sea que llegaba el jueves, bueno, entrenaba el viernes, que era el primer entrenamiento. Ojo a la presión, ¿eh? Ojo a la presión del Gandía en campo contrario, casi en el área contraria, a punto ha estado, no de robar, pero por lo menos de provocar un pase precipitado del Tabernes, que le permite, bueno, pues de entrada no sacar el balón con tranquilidad. Malón ha tocado arriba, pero recupera para su equipo Ferrando. Ferrando jugando a la izquierda con Carrasco, otra vez Ferrando. Ferrando con Alfon. Alfon Miñana tocando atrás. Jaume, que se la va a quitar de encima, lo hace con un golpeo largo arriba, bombeado, buscando la posición del punta Seral. Finalmente le cae el balón a Iván Malón, que despeja con contundencia, aunque recupera Carrasco. Es en el centro del campo ahora, jugando David con Aranda, otra vez David atrás con Ferrando con Alfon. Alfon de nuevo en la posición de Aarón, uno de los clásicos de este equipo. El envío largo de Aarón con la pierna derecha, buscando a Aranda arriba en la izquierda. Demasiado largo, demasiado alto, y el balón que favorece de nuevo al Gandía en el saque de banda. En un día, insisto, sí, contra pronóstico, soleado, un día bonito de fútbol, bonito, un día fresquito, un día con la hierba bien cortadita, Raúl, huele, como huele. Te gusta a ti. Qué bonito era, ¿eh? Eso. Qué bonito era cuando te cortaban el césped y te lo regaban antes y hacía ese olorcito, ¿eh? Ahora huele a caucho. Dios nos bendiga. Neumático cortado a trocitos pequeños. Bueno, no le quitemos la magia. Imaginemos que huele a césped cortado y que hay tenderetes de venta, de bufandas y tal. Ojo a ese centro, ha cortado bien Chesa, que está aplicándose ahí con contundencia atrás. Cortella, a ver si se la lleva ante Alfon. No ha podido hacerlo. La ha recupera Carrasco. Ahí está Alfon. Calidad para dar y tomar. El veterano jugador de Villalonga lo abre con pierna derecha. Cortado Graney. Es Martí quien envía un balón largo arriba buscando a Peralta, que va a impugnar con los defensores del Tabernes. Ahí está, 2-1 Peralta. Intentaba llevarse el balón. Es finalmente Ferrando el que se hace con el esférico para tocar atrás con Jaume. Y comenzar así de nuevo el ataque del equipo de Chimo Enguix. Qué importante es ahí cuando un delantero la baja y por lo menos saca algo, ¿verdad? Saca una falta, la juega de cara, algo, ¿verdad? Juega es que David, ha salido bien con el balón, buscaba a Sean en la media punta, pero ha recuperado el Gandía, que está cada vez más cómodo en el campo. Ahí está Seyens, sí, 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 ordenando el juego en el centro del campo, buscando la situación de media punta, ahí tocando con Salva Martí por la izquierda. Le doblaba a Granay, efectivamente, toca Martí con la derecha, le va a caer el balón ahí a Chimo, toca a Chimo, buscaba a Seyens, cayó Seyens ante la presencia de Corbalán, gran base del Madrid de los 80 de baloncesto. Jaume, que es quien se hace con el balón para abrir a la banda izquierda. Es que hoy tenemos Raúl fútbol y básquet. Entonces tengo el cerebro escúchame, en el hemisferio derecho. Pensando en todo. Escúchame, que si estuviese aquí César te diría, ya has metido la pullita. Claro, si tengo medio hemisferio del cerebro pensando en zona y el otro medio en 4-3-3. Dios nos asista. Bueno, balón, que recuerden, 7:30
Marco Oliva. Estamos en directo desde el pabellón. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Cuando acabe este partido, cruzamos dos pasitos, nos vamos al pabellón y seguimos a la marcha. Nosotros lo hacemos tan fácil, pero los técnicos lo tienen un poco fintitil y ahí les aplaudimos. Cada... Bien. Hay que agradecer. Y más con el claro, día que se presentaba hoy. Bueno, se presentaba un día, bueno, pero al final... Muchas gracias a todos ellos. El día se ha arreglado. Es un día, insisto, con sus solecitos, sus cositas. En fin, no tenemos abierto el kiosco, no tenemos público, no tenemos ambiente de tenderete, que se suele decir anteriormente. Pero bueno, tenemos un buen partidito que os ofrecemos en directo aquí en Telesafor, con el Gandía imponiéndose por 1-0 en el debut de Lauro Teixeira, el uruguayo, en el banquillo del Gandía. Decíamos, y bromeaba con Libero Parry, al entrar, cabrón, vaya mensajito, porque le envié un mensajito el otro día, que puedo desvelar porque fue una risa, y le dije, el día que muere Maradona y firmas a un entrenador uruguayo, hay que tener cojones. Pero era una bromita. Pero que luego se lo preguntaste al propio Lauro. Porque me gusta hurgar en las heridas. Ahí está Alfo Miñana, en la media punta. Qué bien había llegado a esa posición, que finalmente cae a la banda derecha para el centro de Carrasco. Ha recuperado el Gandía. No está, está llegando, pero no tiene... Le falta claridad en los últimos metros al Tabernes. Se diluye ahí en la frontal del área. No está siendo... Claro, ¿no? La llegada está llegando a trompicón, está llegando un poquito, bueno, de aquella manera. Pero ojo ahora, ¿eh? La tiene Sea, media punta, buscando a Carrasco, se ha quedado solo. ¡Oh! El remate, finalmente, creo que ha sido un jugador del Gandía, ¿no? Van a indicar saque de puerta. Menos mal, pero esa primera, yo creo que llegada con peligro, ¿no? Del Tabernes, sí, con la incursión por la parte derecha, ¿eh? Más peligrosa. No ha sido ni a puerta el tiro, pero bueno, ahí ha quedado el Seúl, ¿no? Se ha metido Alzon ahí en la media puntita, buscando una situación de superioridad. Han llegado, además, con claridad. Tiene buenas ideas este Tabernes, tiene un buen entrenador en su banquillo, todo hay que decirlo. Muy buen entrenador, pero claro, estamos 1-0. Solo tienes que ver ahora mismo la clasificación. El único que le está siguiendo la estela al Club de Fútbol Independiente de Alicante, ahora mismo junto al Javi, es el Tabernes de la Valldigna. Bueno, pues solo con eso te vale para saber que delante tenemos un rival de mucho empaque en este grupo quinto de regional preferente. Había que tiene otro pedazo de entrenador. Sí, y te voy a decir una cosa. Aquí hay, como diría, como me dijo Diego Miñán hace 2 años, ABC. Un entrenador que conozca la categoría y un grupo que lleve varios años jugando juntos. Y eso pasa en Javia y eso pasa en Tabernes. Correcto. Porque Chimo Enguís sabe de qué va este grupo y Diego Miñana sabe latín. En el grupo antes tercero, ahora o cuarto, que ya hemos me he liado. Un poco el norte. El hilo ese, ¿verdad? Sí, pero no hay más historia. Es vital, importante que el entrenador conozca dónde va a ir a jugar, conozca contra quién viene. Los campos y luego que se va a encontrar. A sus jugadores. Claro que haya un buen ambiente, que haya una buena manera de trabajar. Claro y que sí. Los jugadores crean y en el proyecto, crean en los propios entrenador y crean, al fin y al cabo, en lo que estamos buscando, ¿no? Efectivamente. Y Lauro, que es verdad, yo creo que no ha coincidido, me puedo equivocar, pero creo que no ha coincidido con ninguno de los jugadores que tiene en el equipo. Sí que es verdad, ha estado 2 años en el Pego y algo sabrá de la liga. Correcto, seguramente no ha coincidido a lo mejor con ellos en el mismo equipo, pero los conoce segurísimo a la mayoría. Efectivamente. A todos no, porque al final es difícil, pero seguro que a la mayoría sí. Y sabe lo que se va a encontrar en Rafael Cofer, lo que se va a encontrar en el Grau, lo que se va a encontrar en Javia, cómo es el campo, cómo es la gente, dónde están los banquillos, que si la ducha sale más caliente, más fría. Todas esas cosas que parecen gilipolladas, en realidad no lo son. Es un sumatorio de factores que luego pueden determinar el transcurrir de un partido, aunque luego son los futbolistas los que con sus acciones consiguen o no que las victorias se queden en tu casillero. Hay una falta que pedía el Gandía para acá, pero que el colegiado ha decidido que es para allá, sobre el delantero Seral, que insistíamos es uno de los jugadores importantes en cuanto a los fichajes de esta temporada. Está Lauro. Estaría bien que siguiéramos al técnico del Gandía en este primer partido en casa, porque se le ve muy activo en el banquillo. Sí, está muy metido con los jugadores. Constantemente muy dando indicaciones. Sí, ahí lo tenemos en ese banquillo. Hombre, y saliendo muchas veces. Prácticamente, ¿no? Nada de trabajar, como aquel que diría, lo justito. Ha trabajado lo justito para llegar hoy al partido, ¿no? Entonces, es normal que todavía haya cosas, muchísimas, que no estén claras de lo que él quiere. Pero bueno, se le ve motivado, se le ve con muchísimas ganas. Y es lo que toca, ¿no? Cuidado, ahora, porque falta peligrosa, ¿eh? Aranda va a golpear con la pierna derecha, lo hace arriba, largo, sin peligro. Se ha perdido el balón por la línea de fondo. Y es balón para el Gandía. Kiko, que será quien ponga el balón en movimiento. Kiko, que ha sido el guardameta del Gandía
en las últimas temporadas del ascenso a segunda primera y de primera preferente, y que es un futbolista, es un portero que yo siempre he pensado que es un portero de una categoría superior, pero que él por decisiones personales, recordemos que estuvo por ejemplo en la cantera del Villarreal, que cualquiera no va a esa cantera, y que bueno, pues luego decidió pues no seguir, estuvo en el Oliva, decidió no seguir un poco en esa estela del fútbol más, digamos, semiprofesional o amateur plus, diría yo, que es la preferente o la tercera división. Temporada. Yo creo que si había dos puestos donde se iban a pelear muchísimo por el bien del equipo, no que eso es bueno, era la portería, ¿no? Estamos hablando de dos pedazos de porteros que no los vamos a descubrir aquí ya, porque yo creo que en Gandía los conoce todo el mundo. Y bueno, yo creo que no son los partidos que están jugando más o menos, pero irán ahí, irán al pelo, ¿eh? Si no ha jugado uno más, uno menos, pero tanto Toni como él están ahí compitiendo por un puesto, ¿no? Y ahora el míster pues ha decidido que juegue Kiko, pues nada. Está la posición de portero está más abierta que nunca. Tengo que desvelar que me llama la atención el cambio de Kiko por Toni Peiro, porque esta semana me consta que se ha preguntado por porteros. No quiero desequilibrar a nadie, pero se ha preguntado por portero, es nuestra obligación contar las cosas. Se ha preguntado por guardametas de la categoría que pudieran estar en la órbita de poderlos firmar, como te lo estoy contando. Y el cambio de hoy de Kiko por Toni, pues un poco está en esa línea. No digo que no se cuente con Toni o que se cuente más con Kiko o lo que sea, pero sí que digo que hay abierta esa posibilidad. En resumidas cuentas, que el que se mueva no va a salir en la foto con Lauro, que es lo que ya dijimos en el día que anunciamos el fichaje. Ojo a Granell, que ha buscado un centro, punto de penalti, intentaba llegar ahí Cortei, hay indecisiones, Seyens, el remate, finalmente va a ser Alfon el que trate de hacerse con el balón. Lo hace Martí, el reverso, qué bien lo hizo otra vez. Calidad de Salvita, el de Rótova, pero el disparo, el tiro esta vez fue cubriendo ya la flojito. Del compañero, ¿eh? Eso es. Acaba de acabar en la jugada y estaba por detrás de Granell. Espectacular, Salvita. No somos compromisos, pero lo que hay. Ha perdido Chesa, la tiene Aranda, ataca Aranda. No hay fuera de juego, pero sí mano de Malón. Tenía el balón pegado, dice Malón, al cuerpo, pero le han pitado mano y es una falta peligrosa. Casi en la frontal del área, porque tiene el Tabernes jugadores capacitados para convertirla en peligro. Se había acercado Sean ahí, pero Aranda parece que se adueña del balón. También está Alfon. Son muchos, insisto, especialistas que puede tener el conjunto ballero. Y ahí está Chimo con Aranda, con Alfon Miñana. ¡Qué futbolista! Alfonsito, ¡qué futbolista! Buen compañero, Iba. Es un crack. Son unos encantos, los dos, es un crack. Y de muy buena familia, que diría el otro. Un saludo para los papis, que seguro que están viendo el partido. Ahí está Alfon, también Aranda. Vamos a ver quién es finalmente el que golpea. Yo veo a Aranda muy decidido. Ha colocado el balón. Va a pasar Alfon por encima, se abre parte derecha. Aranda, muy alto. El balón por encima de la portería defendida por Kiko. Y ahí de nuevo balón para el Gandía. Estamos Oliva en el 32 y estamos bien. Estamos bien. Bueno, estamos bien para el Gandía. Los que nos estén viendo desde Tabernes dirán, pues nosotros sí, lo entendemos, claro. Pero estamos bien. A ver, y quien nos esté viendo desde Chicago a saber qué está pensando. Pero no estamos sufriendo excesivamente, la verdad. Cierto es que los balleros ahora mismo estarán un poco más tocados, pero el club de fútbol Gandía, la verdad que está ahora en un momento en el que, quitado de cositas puntuales como esta falta que acabamos de vivir, bueno, pues no está sufriendo bien, en exceso. Haciendo bien las cosas, es lo que yo creo. Esto no lo veíamos en toda la temporada, por lo menos aquí en el Guillermo Lagüe. Correcto. Y esto es de lo que nos alegramos, de esa claridad en el juego del club de fútbol Gandía, que parece que es lo que le ha llevado, entre otras cosas, a tener una ocasión clarísima, pasados solo 3 minutos, y el golazo de semi-chilena de Salva Martí, que ha llevado el 1-0 al marcador. Y es que además, 1-0 así tan pronto, yo creo que este año todavía no lo habíamos vivido. Y bueno, nos alegramos. No sabes hasta qué punto, cuando parece que ahora es el Tabernes el que está apretando un poquito, pero bueno. Martí la saca arriba. Peralta, que la baja con la el pecho. La saca muy bien Salva Martí. Cortei busca arriba la llegada de Chimo y ha habido falta. Lo importante es cuando el delantero te saca una faltita, te saca algo así, la controla y juega de cara, qué importante es.
Bueno, este silencio ha sido porque nos acabamos de hacer un selfie. Que vamos a subir en las redes sociales. Claro, es que me están diciendo acercaros el micro a la boca. Y tienen toda la razón del mundo. Pero es que estamos haciendo una fotito. Y con la mascarilla, claro, cuidado también. Estamos haciéndonos aquí una foto. Ahora la subimos en un momento. Tranquilos. Disculpen si han visto un silencio, han escuchado un silencio de un segundo. Bueno, ahí está, bueno, arriba, estamos. Rubén. Buscando la frontal del área. Llegaba Chimo. Bien, que, por cierto, dijimos en el último partido en casa. Porque a cada uno hay que darle lo que le corresponde. Su espacio siempre. Y su tiempo, ¿verdad? Su espacio, su tiempo. Cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien. Cuando se hacen mal, se hacen mal. Y Chimo hizo un partidazo en el último partido aquí en el Guillermo Lago. Y dijimos, este chico está llamando a la puerta de la titularidad. Y lleva dos de titular. Y lo está haciendo bien. Y es un jugador que calladito, trabajando y haciendo bien las cosas. Y eso se nota. La verdad es que ya no nosotros, sino Chimo. Han pedido la titularidad de Chimo prácticamente desde el inicio de la temporada. Bueno, por unos motivos o por otros. Esto no vamos a entrar en este tema, pero es verdad que en el campo se lo está ganando día tras día. Y bueno, pues aquí está el premio a lo que, al trabajo de no solo de los últimos partidos, sino también de la temporada. Bueno, cuando veremos ahora el partido más parado para el Club de Fútbol Gandía y también. Sí, es como si se hubieran tomado un respirito, ¿verdad? Efectivamente. Se han dado un poquito ahora de minuto 36, estamos cerquita del descanso, ahora mismo nadie quiere que vaya peor, entonces están como un poquito. Pero bueno, parece que va a meter el balón allí directo, ¿verdad? Al lío, sí, una, sí. Una peinadita estos allí, típicos lanzamientos de banda que son semicorners. Semicorners, sí. Bueno, ya está Granel, ha metido arriba, va a saltar Chumi arriba con contundencia para hacerse con el balón. Por cierto, que tenemos espectadores que son magníficos. Uno es Gaby, tu amigo Gaby Rodríguez. Hombre, experto. Amarillita, ojo, un segundo, amarilla para, creo que así para Chimo. Sí, por la entrada. Por ese, portero, ese bueno. Perdona, Santi, por ese golpe, con esa entrada peligrosa con el portero. Bueno, yo creo que es un poquito riguroso. A mí demasiado. Claro. Demasiado. Falta, vale, bueno. Demuestras un poquito al portero. A lo mejor la de antes, que lo ha agarrado, sí que era más tarjeta. Bueno, te decía que tenemos espectadores que son magníficos. Gaby Rodríguez, un crack. Experto en porteros, es nuestro asesor en porteros. Correcto. Que me corrige. Llevo un ratito diciendo que el guardameta es Jaume, no lo es Chumi. Y rectificamos. En Jack de Jaume es Josep. De tú sabes la tranquilidad que te da estar aquí hablando y que si metes la pata siempre tienes algún asesor que te dice, ojito que pero la está liando. ¿Eso te da tranquilidad o te pone me gustaba cuando lo veía dormirse en el banquillo mientras terminábamos de entrenar. Sí. Espectacular. Un grande. Pues mira, Gaby. Que es seguramente una de las personas que más sepa de porteros de la, o sea, de lo que es historia, quién es este, quién es. ¿Te puede decir quién es el portero de ahora mismo del Almusafes? Seguro. O quién jugó en el Gandía en el 83 de portero. Que te diría, en el 83 podría ser Agapito Llopis. Digo, ¿eh? Es un decir. Lo he dicho hoy al aire, me lo he preparado todo. Yo no había nacido en el 83. ¿No había nacido? Sí, claro. Ah, no, que no había nacido era yo. Sí. Ahí estamos otra vez. Bueno. Sobras en la ecuación, Tete. Bueno, ahí está Peralta, intentando retrasar un poco el saque de esa acción en la que estaron. Y bueno, nos vamos al 37. Marc, estamos con 1-0, gana el Gandía, el golazo de Salva Martí. El envío de Aarón, largo arriba, insistiendo otra vez en esa acción, el cambio de orientación a la parte mano. Donde está Seral, donde está Aranda, para tratar de buscar superioridad y una segunda jugada, pero ahora ha habido acción antirreglamentaria que ha señalado el colegiado del partido. No tardaremos, dime, Santi. No tardaremos en ver ahora en los últimos minutos de la primera parte probablemente el juego de balones largos hacia Seral. Es un juego muy típico del Taberna, sobre todo sí. Teniendo a un delantero tan alto como es Jorge Seral. Termina. Y que bueno, le lanza los balones largos para que los baje con ese 1,90 m que tiene Jorge y para que empiece, toque de cara y se vaya corriendo para atrás. Y más cuando no le suelen salir las cosas, lo suele. Sí. Es como, digamos. Efectivamente. Si vemos que no podemos por aquí, las dos primeras siguientes o lo que podamos, dos balones allí a Seral y que intente sacar una falta, que intente bajar, sacar algo, ¿no? Que al final de lo que se trata es acercarte a la portería contraria con peligro. Y el olfato de gol que tiene Seral, tela. Sean, buscando la parte izquierda, ese es Carrasco. Otra vez Sean, que ha abandonado la posición de la media punta para tratar de ayudar en la salida de balón del equipo. Acude Alfon en la ayuda de Ferrando. Alfon atrás sobre Aarón. Está ahí el central
del Tabernes, tratando de buscar un compañero, un socio. Finalmente opta por el envío largo arriba, otra vez a Seral. Seral, que estaba luchando con el central del Gandía, era Rubén el que trataba de imponerse. Finalmente el balón que se ha perdido por la línea de fondo, y habrá balón para el Gandía en este partido que les ofrecemos en directo desde el estadio Guillermo Laue. Vamos para el minuto 40. Qué importante sería ir al descanso con victoria, porque eso daría tranquilidad, confianza a un equipo que está muy tocado en lo anímico y que le va a venir muy bien al técnico después de, en el debut, irse al vestuario por primera vez por delante del marcador. Imagínate lo que refuerza eso, pues el mensaje que pueda dar el entrenador en el descanso. Ataca el Gandía, por lo menos lo intentaba Corbalán, que ha tocado atrás con Chumi. Va a golpear el guardameta del Tabernes, largo arriba buscando a Alfon, que toca de cabeza la primera, muy bien, haciéndolo fácil, oxigenando el juego del equipo, con calidad, como siempre. Alfon tocando arriba con Seral, que trata de bajarla, lo consigue finalmente Seral, que buscaba conectar con David, pero ha recuperado el Gandía. Era Cortell, en que en la media punta intentaba buscar de primera a Martí, no lo hizo bien, y el balón que finalmente ha caído a las inmediaciones la portería del Gandía. Ahí ha pecado de inocente Rubén, le ha robado la cartera al jugador del Tabernes. Estaba pidiendo aquí que saliera, no ha salido, tuya mía, como decía aquel, pa' tu tío. Bueno, lo que estamos viendo en el ataque del Club de Fútbol Gandía es un cambio constante de cromos entre los tres de arriba. Bueno, Salva Martínez es el único que se mantiene todo el rato en la banda de izquierda, pero entre Alex Cortell y Óscar Peralta no paran de cambiarse cuando saca el Tabernes. Sean con la derecha, lo hace buscando el punto de penalti. ¡Ojo! ¡Penalti! ¿Penalti? Uy, ha pitado penalti. Sí, dice penalti, que sí. Ha pitado. Y le saca la amarilla Granell. Ha pitado penalti por agarrón, creo que ha sido, en esa acción de córner. Agarrón del jugador del Gandía. Y estamos en, lo estábamos contando, qué importante era retirarse con victoria parcial. Que y una acción muy de córner que ha acabado con penalti. Aquí no hay VAR, aquí no hay repetición, aquí no hay posibilidad de ver si es o no es. Pero qué claro lo tienes que tener para pitar penalti. Es decirte, ahí, por favor, en el minuto 42 de la primera parte, cuando vas ganando. Da igual el minuto. Tiene que ser muy claro. No, hombre, pero sí, cuando sí, pero se acerca que tienes al final que tenerlo, de una parte. Tienes que tenerlo siempre muy claro. Claro. Al final, ahí, cuando hay una disputa de balón, ¿qué es más, penalti o falta en contra si agarran los dos? Es que eso es lo que no se puede saber. Pero bueno, si lo ha pitado pues el árbitro, pues muy lo claro, lo tiene que haber visto bueno, el colegiado de este encuentro. Pues la tiene Kiko ahí bajo de los tres palos para intentar parar este balón que va a golpear a Aranda. Lo va a hacer con la derecha, es el hombre especialista en las jugadas a balón parado. Va Aranda. ¡Gol! Le adivinó la intención Kiko, pero el golpeo era suficientemente fuerte y pegado al palo. Marcó el Tabernes, minuto 42 de juego de la primera parte. Qué pena, porque todo lo que les estábamos explicando del refuerzo psicológico, de la mentalidad y de la confianza, importante, se va a volver en contra, porque a falta de tres minutos estos jugadores se van a retirar al descanso con la tranquilidad de haber empatado un partido que, es verdad, ha estado igualado en esta primera parte. Hay que decirlo. Hombre, las ocasiones claras, quitado de un par del Gandía, la del gol y la de los tres minutos que hemos mencionado en tantas ocasiones, han sido nuestras, por completo. Claro. Ellos, si decimos, correcto, pero si decimos tiros a puerta, sí. A lo mejor no decimos ninguno, ¿eh? Han sido ocasiones, ha habido centros, pero tiros a puerta entre gol, los tres palos. Correcto, entonces, pues bueno. Y te vas al final con medio cara de tonto después de verte un penalti. Sí, que y casi después de ver el enorme trabajo y el buen partido que estabas haciendo. Y ojo, cuidado, porque el lateral izquierdo ahora mismo. Buena por delante. La Gandía Granell, punto de penalti, se queda muerta. Chumi, para parar ese balón. En la acción en la que el Gandía ha respondido rápidamente. Está otra vez ahí, Chesa, poniéndole lo que hay que poner para tratar de reaccionar. El Gandía lo ha hecho, me gusta. No se ha quedado de brazos cruzados ni con la cabeza gacha y le ha plantado cara después de ese gol duro en lo psicológico en el 42 de penalti para reaccionar y plantarse ya en la portería contraria y tratar de… Qué bonito sería ahora. De jugar esa acción. Qué bonito en el 44. Justicia poética que se dice, ¿no? Necesitamos también un puntito de suerte, ¿no? En alguna jugada de estas, que también, que también nos agarren alguna, que etcétera. Va a sacar Cortell y lo hace con la derecha, buscando el vértice del área pequeña, despejado la defensa del Tabernes, ese Jens. Ahora Granell
buscando a su amigo, a Cortei, que llega por la derecha, pone un centro ahí para nadie e intentaba llegar Malón, pero ha cogido el balón Chumi, que rápidamente busca la contra. Arriba está bien colocado Chesa, que toca con Graney, muy activo también, lateral del Gandía, el zurdo. Ahí está Graney buscando un centro hacia Cortei. Ha indicado fuera de juego el auxiliar de banda. Justito, justito. Lo tenía enfrente y en línea. Yo no diré que tengo mejor posición para decirlo. ¿Tú lo dirás, Raúl? No lo dirás. Para mí no era, pero estaba ahí delante aquel, pues es como el árbitro. Si le ha pitado penalti, pues cuando te pones una camiseta ya vas, ¿eh? No miras pelo. No puedes. Qué pesado era de jugador. Muy. Cada vez qué pesado era de jugador con los árbitros. Sí, es un poquito. No, pero con educación. Bueno, pero además. No me expulsaban, o sea, siempre hablaba con educación, siempre tenía respeto, pero me los llevaba a mi terreno. Había que saber hacer eso. Eso es no es fácil de hacer con respeto, con la sangre caliente durante un partido que te piden un penalti en el 40, cuando vas ganando. Uf. Hay que saber hacerlo, hay que saber hacerlo. Bueno, se ha cumplido. Prácticamente quedan 10 segundos para que se cumpla el tiempo reglamentario. Y mira, justo lo digo y justo pasa, Santi. Porque eres así. Final de la primera parte. Ahí está el colegiado poniendo el crono a cero. Las cosas bien hechas. Pulcritud en el método. Puñito con el Inier. Muy bien. Y los jugadores se retiran ya a los vestuarios, cada uno al suyo. Evidentemente, estamos en el descanso de este partido, que arroja un empate a uno y unas, digámoslo, buenas sensaciones de este Gandía de Lauro Teixeira, que es cierto que se retira con un pequeño bajón después del gol de empate conseguido por Aranda, con un lanzamiento desde el punto de penalti que diríamos riguroso, por lo menos discutido por los jugadores del Gandía, y que nosotros, a ser sinceros, no hemos visto la acción. Seguramente el colegiado la haya visto clara. Lo que digo es que en esas jugadas pues la suele llevar la de perder el defensa, casi siempre. Muy clara la tenía que tener, ya no solo para el pitar el penalti, sino también para sacarle la tarjeta amarilla a Adrián Graney. Bueno, pues estamos en el descanso, salen los jugadores del Club de Fútbol Gandía a calentar. Nosotros respiramos un poquito, nos tomamos un vasito de agua y volvemos en nada, en unos minutitos. Hasta ahora. Bueno, ahí veiem la imatge de Ivan Malón quan tornem així al Guillermo Lague després d'estos consells publicitaris. 1-1 al marcador. Hem jugat els primers 45 minuts de Lauro Teixeira a la banqueta del Club de Futbol Gandia. I la veritat que podríem dir que ha sigut dels millors 45 minuts, almenys els que hem vist així al Guillermo Lague, almenys amb intenció. Santi Roca, pinta un poquito mejor esto, un poquito. Un poquito. La verdad que estamos... Bueno, hemos podido contrastar, ¿no?, las sensaciones que nosotros hemos tenido con el semblante de la poca gente que hay aquí, directivos y demás, y está la gente sonriente. Sí. Más allá del resultado, pues por la imagen que ofrece el equipo. Mira, voy a decirte... También era de esperar, ¿no?, que ante un cambio en el banquillo, vamos, lo mínimo que se puede esperar es que los jugadores muestren una reacción, ¿no? Y así ha sido. Esa misma reacción, esa misma sonrisa que dices que estás viendo en la gente que está por aquí cerquita, contra el Pedreguer, que íbamos ganando 1-0, la sonrisa no estaba, iban ganando a la media parte. Eso significa que por lo menos han visto cosas que les han alegrado un poquito este inicio de partido. Es que hay estilos de juego o maneras de afrontar los partidos que dan sensaciones, ¿no? Y un equipo lo puede estar haciendo muy bien, replegándose y saliendo a la contra,
Pero si estás en una mala situación, cuando te muestras timorato y no vas a por los partidos, pues eso influye bastante en el estado de ánimo. Y el ir a buscar, te saldrá mejor o peor, pero ir a buscar el partido en el campo contrario, pues siempre da una sensación como de más intensidad, de más ganas, y no tiene por qué ser así. Puedes estar con la misma intensidad replegándote, pero bueno, estas son sensaciones, ¿no? Y ahora el Gandía necesita sensaciones y las está dando. Hay varios jugadores que están ofreciendo una imagen de lucha, de pelea. Me decía un espectador ahora a través de mensaje, al que le mando un saludo, que la actitud de Chesa es encomiable, que está demostrando, sí, pues eso, las ganas, el querer hacer las cosas bien. Ojo con el Tabernés. Carrasco por la derecha, ha habido un error ahí en el despeje, ha llegado al cruce Mayol y el balón directo. No era cesión, a las manos de Kiko, que evitó que el esférico saliera por línea de fondo y por lo tanto se señalara córner, acción donde tiene bastante peligro este Tabernés. Golpea a Kiko, arriba larga, buscando a Peralta, saltó Peralta con Alfon y le hizo falta. Y está Alfon Miñana doliéndose de ese golpe con Peralta, deportividad en el saludo y balón del Tabernés. Aarón jugando con Ferrando, los dos centrales habituales de este Tabernes, Erasean en la media punta, ha llegado Salvita antes para cortar con Graney, Graney con Rubén, Rubén con Graney, sacando el balón desde atrás el Gandía, Erasellens combinando bien ahora con Salva Martí, qué bonito el de Piles, buscando la media punta con Chimo, ahí está Chimo tocando a la derecha para la incorporación de Chesa, Chesita, el hijo de uno de los mitos del Gandía, tocando con el exterior, buscaba conectar arriba con Corté y ha cortado la defensa del Gandía, pero del Tabernes, pero intenta recuperar Iván Malón en la pelea con Seral, se las tiene Malón con Seral, va a recuperar para el Tabernes, será Carrasco, pero el envío arriba, demasiado largo, recupera el Gandía con Malón, que jugaba ya con Kiko. Era Rubén, viene a recibir Mayol. Recordemos que Mayol abandona la posición de central hoy para ponerse de medio centro defensivo, acción que también puede desempeñar. Ojito al pase con Martí, levantó el banderín el auxiliar. Justita, ¿eh? Le protesta tímidamente Lauro Teixeira, pero hubo una acción ahí antirreglamentaria, posición de fuera de juego, incluso podría haber pitado mano, no lo sé. Sí, cualquiera de las dos, yo creo. Y hay balón para el Tabernes. Estamos en los primeros compases de esta segunda parte en directo, Telesafor, hoy sábado, en directo en esta nueva jornada del Grupo Quinto de Preferente. Bueno, ya saben que en este mismo instante se está jugando también el otro derbi comarcal entre el Portuarios y el Rafael Cofer en el Fort Llopis, cuando el visitante, el equipo coferero, el equipo de Nacho Soler, ha puesto el 0-1 en el marcador con gol de penalti. Así pues, los cofereros se adelantan en el marcador al final de la primera mitad. 0-1 para los de Nacho Soler. Fantástico. Qué duelo ese también, ¿eh? Nuevo partidazo, se estará viviendo ahora mismo en el Fort Llopis, ¿eh? Bueno, y partidazo también aquí, es un derbi, dos derbis en la jornada de hoy, se lo vamos a contar hasta el final, en la jornada maratoniana que les hemos preparado para la jornada de hoy, puro deporte en Telesafor, fútbol, luego baloncesto y luego gana del deporte, que no hay in situ, pero sí virtual, con ese pedazo de programa documental o como quieran llamar que ha preparado esta casa para rememorar un poco las galas del deporte y hablar de un evento que no se puede realizar por aquello del COVID, pero sí que hemos querido tener presentes en esta jornada de hoy. Repito, la televisión del deporte comarcal con fútbol, luego baloncesto y luego la gala del deporte. Bonita, por cierto, esa gala. Que tú tuviste la ocasión de estar en una ocasión. Ahí va un tío de jean. Tú eres medio de jean. No, es que me gusta decirlo. Un tío de jean. De un poco del Barracín, afincado en Ontiñén, con mujer de Baza y que vive en Gandía, y ahí estaba en. ¿Sí o no? Es un batiburrillo que no hay quien lo. Oye, ¿tu hija que es de Gandía o de dónde? Mi hija ya es más valenciana que otra cosa. Pues sí. Parda valenciana. Sí, sí. Normal. A mí me viene con el valenciano con los deberes y papa así no, por ahí. Y le corriges tú, ¿no? En valenciano al de Gin. En valenciano a mí. Pero bueno, yo pago el valenciano. Bueno, maravilla. Te estaba preguntando por la gala, bien, ¿no? La gala me encantó. Fue, la verdad, que emotivo también para mí. Me gustó y muy bien. ¿Has participado en alguna gala, Santi Roca? Sí. Como deportista, digo. Como deportista no, pero como presentador sí.
presenté una gala y el mejor deportista era Tony Andrés, que ese año había sido olímpico. Pero esa es otra historia. Fue en Sydney. Imagínate si ha llovido y si nos estamos haciendo mayores. El Tabernes, que ataca por la izquierda, era Carrasco, pero cortó bien en esa acción defensiva. Otra vez Chesa, y será Aranda quien ponga el balón en juego en ese el saque lateral. Desde esa posición. Estamos en el minuto 50, ya 5 minutos de juego de la segunda parte. Empate en el marcador 1-1. Cuando Miguel Gandía empieza a llamar a los primeros jugadores para que calienten. Los cuatro. Efectivamente, cuatro jugadores que pueden. Son Gorcha, son Keita, son Anun. Gorcha, perdón, Jordan, Anun, Carlos Martínez. Hay color en el banquillo de Gandía. Sí, la verdad que sí, con esas dos incorporaciones, cinco son los jugadores que pueden calentar, al parecer. Así que, bueno, vamos a ver por qué se decide. Por ahora empiezan a calentar estos que les acabamos de mencionar. Bueno, recordemos que los cambios se realizan en bloques, o se pueden realizar en bloques, no se, puede, se pueden hacer los cinco cambios, pero no de uno en uno. No. Tres paradas. En tres paradas, sin contar. O sea, es lo mismo de antes, pero con más cambios. Sin contar el descanso, ¿no? Efectivamente, eso es una extra que tienes. Que no han utilizado, bonus, al parecer, ninguno de los dos equipos. El descanso es un bonus track. Sí. ¿Sí o no? Bueno, da la sensación que… No sé lo que acabo de decir. Que iba a decir, ¿no? Da la sensación, sí, de que nos hemos… Son cosas que se me ocurren. Raúl Muñoz poniendo sentido a la narración. Son cosas que se me ocurren. Ahí está jugando Aranda. Trataba de llevarse la peral. Adelante, muy bien. Está, lo hace bien. Graney, ahí está Graney. Va a buscar con la zurda, el pase con Seyens, tuya mía, la combinación que no sale, pero recupera el de Piles. Ahí está Seyens jugando con Chesita, el centro al punto de penalti. Balón para ha pasar. Tocado Chumi y el balón rápido para Alfon, que se equivoca en el pase porque se anticipó Mayol. Para cortar, también ex compañero de Alfon en este Tabernes. Saque de banda, es Chumi, saque de banda para el Tabernes. Ahí en esa magnífica vista que nos ofrece bueno, la realización con el estadio, que está, no me canso de decirlo, más bonito que un San Luis con las nuevas publicidades. Ojo a Carrasco, ha tocado de espuela el balón que le cae en el despeje de Kiko, ese remate desde la frontal. Qué zapatazo se ha sacado ahí, ¿eh? Creo que ha sido Corbalán. Sí, se echa las manos, se echa las manos a la cara de Corbalán, por lo que ha fallado. Y la parada en el despeje, en el rechace de Kiko para David, finalmente era quien había efectuado el remate. David, el medio centro, en un disparo desde la frontal que se quitó de encima como pudo Kiko para desbaratar la ocasión del Tabernes. Ahora sí, Corbalán tocaba, intentaba llegar a ese balón, se ha perdido por la línea de banda y es balón para el Gandía. Que han salido ellos un poquito más, sí, metidos en el partido, ¿verdad? Un poquito con las ideas más claras ahora. Pero bueno, antes hemos empezado así y acabó la cosa de empate, ¿no? Entonces esperemos que volvamos a coger un poquito el ritmo, el sitio al partido. Pero nos dura poquito ahora, ¿eh? Sí, Alfon, en la pelea con Salva Martí, recupera Seyens, tuya mía. Se va Seyens o intentaba hacerlo por la banda, le impidieron el paso, no hubo falta. Saque de banda para el Tabernes, que ya está jugando ahí por mediación arriba en el envío de Aarón. Buscando a nadie, porque el balón le cae a Iván Malón, que amaga con el despeje. Toca en corto a Chesa. Chesa tocando con seguridad, con Graney. Que viene esta Chesita hoy. Balón para Chimo, que recibe en el centro del campo. Arriba, buscando. Era Chimo el que trataba de recibir ese balón. Y recupera para el Gandía Graney. Mayol. Mayol peleando. No hay falta. Ojo que no hay falta. La tiene Sean. Va a encarar. Dos contra uno. Acude rápidamente Carrasco por la banda derecha. Se escora demasiado ese balón. Y menos mal que apareció Rubén para cortar. Porque el Tabernes estuvo ahí. Una clara ocasión en la pérdida y el contraataque para poder haberse adelantado en el marcador. Ojo porque el Tabernes no ha dicho su última palabra. Después del empate va a buscar la victoria. Y tiene que espabilar el Gandía si no quiere verse sorprendido. Mal control posiblemente del delantero, que la verdad es que se ha escorado en exceso y bueno, ha perdido todas las opciones gracias también a esa gran defensa que ha hecho el Club de Fútbol Gandía cuando saca de banda ya el Tabernes. Despeja Rubén, lo hace ahora también Seyens. Se salva Martí, acude al cruce Alfon, se lo quita de encima, ahí va Salvita para encarar, corre Salva por la banda, rompe hacia el centro, tenía Peralta, pero decide abrir a la derecha donde llega Cortey, ahí está Cortey para encarar, uno contra uno, busca el centro, punto de penalti, ahí hay ventaja para Ferrando, ha tocado Ferrando para Carrasco, se la quita de encima buscando a Sean con Aranda, que trata de pelear con Chesa, cae Chesa, se la lleva Aranda.
tiene terreno de juego por delante. Sigue Aranda con el balón. Acude Chimo a la ayuda con Iván Malón. El centro de Aranda va a llegar directamente, menos mal, a las manos de Kiko, que rápidamente toma Idaka. Otra vez para Seyens. Es partido ahora de Correcalles. La tiene Salva Martí. Abre Salvita, le cae a Chimo. Ahí está Chimo bajándola. Lo hace para Cortei, que ya es quien recibe. Seyens, a primeras, buscando a Cortei. Ha cortado Aranda. Carrasco y el rechace para Alfon. Despuela, bien tocadita. El balón para David. David con Seral. Amaga Seral. Controla. Toca bien. Eligió bien con Sean. En la media punta, llegando el Tabernes. Pase a la banda derecha. En el ataque de nuevo con David en la frontal del área. El balón que rechazado se va por la línea de banda. Bueno, parece que la Unión Esportiva Tabernes de la Bedigna va a hacer los primeros cambios del partido. Están acercándose los dos jugadores que se van a incorporar al terreno de juego. Son el caso de Salom y de Edu. Con el 11 en la espalda, Salom. Con el 18, Edu. Vamos a ver cuáles son los seleccionados por parte de Chimo Enguix para salir de este encuentro. El primero ya saluda ahí con el número 8, Aranda, el jugador protagonista de la última jugada de peligro del UE Tabernes. Y el otro jugador que ha decidido Chimo Enguix que salga es Sean. Es una buena oportunidad para que dejemos de pronunciarlo en castellano y lo digamos como toca, Santi, que es Sean, que es inglés. Ese es tu problema, yo digo Sean. Sean O'Hara. No, yo Sean. Venga, pues ya no hace falta. Has querido marcarte tú al farolito ahora. No, no, es tu problema, pero para mí es la broma. Yo siempre digo Sean Connery. ¿Tú no? Yo Sean Connery. Sean o no Sean, me da igual, pero yo Sean Connery. Sean y Aranda han salido por Salom y Edu. Los dos primeros cambios del equipo ballero de Chimo Enguix. Pues te tengo que decir que son dos jugadores muy incisivos, tanto Salom como Edu, dos jugadores de la casa, pero Salom es un futbolista con muchísimo peligro, muy vertical, ahí lo tienen, recibiendo, tocando, precisamente con David, David con Alfon. Salom, que es un jugador que además suple a Aranda, que estaba protagonizando la jugada de balón parado. Salom también tiene un buen golpeo, sino que se lo digan a Lue Gandía, que ha sido víctima de él en los últimos años, Raúl. Sí. ¿Me lo parece a mí o todas las jugadas en ataque tienen que pasar por algo por Salva? Si no, no. Sí. No sí, tienen sí. Chispa. Eso lo hemos visto durante eso los. Es bueno, pero es malo también. Los cuando siete se depende, partidos. Correcto, cuando se depende tanto de que un jugador sea desequilibrante y si no es por él no se llega a nada. Qué bien había combinado ahora el Tabernes, tuya y mía, para abrir a la banda con Salón, que no se pudo hacer con el balón. Se incorpora Carrasco. Carrasco que pierde, recupera la Gandía. Otra vez con Chesa, era Chimo, ha perdido el balón, se queda protestando. No hay que hacer eso, hay que seguir peleando. Mayol tratando de hacerse con el esférico, recupera Salva Martí, que está en todas partes. Balón para Mayol. Mayol con Chesa, con Graney. Falta. Y hay falta. Falta sobre Salva Martí. Necesita el equipo un respiro, ¿verdad? Un respirito, sí. El partido se había convertido en un correcalles, un no sé muy bien. O un par de cambios, ¿no? No da la sensación eso, que… Eso me va, lo que tienen que hacer es respirar. Sí, porque ahora respirar. Mismo el Tabernes, digo, ha puesto frescura, ha puesto picardía en el campo con los cambios. Un poquito de salsa. Le ha metido ahí picante. Yo creo que Chimo Enguix se ha dado cuenta de que con un poquito más en la zona de la media punta, con Edu y con Salón, puede hacer daño y ha puesto a esos dos jugadores en juego, que creo que bueno, pues pueden dar más que un dolor de cabeza al Gandía, que ahora se ve por momentos superado en el centro del campo. Creo que Mayol está acusando la inactividad, ojito, ataca Sol, ahí está Sol, el golpeo directo a las manos de Kiko, sin problemas para detener ese balón. El disparo de Sol, casi desde la frontal, y ahora sí se mueve Marc, el banquillo del Gandía. Efectivamente, Miguel Gandía ha llamado a Gorcha, será el primer cambio del club de fútbol Gandía, lo estábamos hablando. Necesitaba aire fresco el centro del campo, y efectivamente Gorcha, de entre los jugadores que tienen en el banquillo, ahora Lauro Teixeira. Bueno, pues Gorcha es posiblemente el que más minutos ha disputado también en esta categoría, esta temporada. Y bueno, será el jugador que entrará. Ya se está, hemos visto unos pequeños instantes ese banquillo del Club de Fútbol Gandía.
Ahí lo podemos ver recibiendo las instrucciones de Lauro Techeira, que no conocerá mucho a Corcha, me imagino, de esta temporada, porque Corcha sabemos que no tiene una larga experiencia en Preferente, pero que en el entrenamiento de ayer, que fue el primer entrenamiento del entrenador uruguayo, bueno, pues ya vería los primeros indicios de cómo puede mover a Corcha. Y me imagino que habrá visto también algún vídeo, ¿no? Algún partido, seguramente para ver. Yo lo haría, ¿no? Me consta que al nosotros poner los partidos en YouTube, hombre, claro. Pues yo sé que los técnicos utilizan ese YouTube de Telesafor para ver, bueno, cómo juega el equipo y las lo que pueden hacer con él. Así pues, el primer cambio será Corcha. Vamos a ver cuál es el jugador sustituido. YouTube, gran grupo irlandés. No, ya que estáis con la tontería del inglés, estáis hablando. Yo os oigo YouTube, ¿qué dirá? YouTube. Qué gran banda de Bono. O yo, tú. Cuidado. Ataca Tabernes. ¡Sol! Sale Kiko. Qué bien, Kiko, con los pies por delante para sacar el balón. Y atento porque se plantaba solo. Ojito, porque está encontrando huecos el Tabernes. El Gandía está menos junto de lo que habría que esperar y por eso reacciona el técnico con el cambio. Claramente para reforzar el centro del campo, bien visto, yo creo. Sí, necesitaba aire fresco. Va a parecer que lo vemos todo bueno lo que haga el técnico, no. Pero es que este cambio tiene más sentido. Es lógico, sí. Sí, porque tú tienes que ir a ganar, independientemente luego de lo que pase en el partido, de como lo veas venir. Uy, qué fallo. Ojo, Peralta, Corté y con Carrasco. No. Sale Chumi abajo, tapó el guardameta del Tabernes para desbaratar la ocasión del Gandía. Yo digo, no sé si ganar, pero controlar el centro del campo por lo menos para no perder. Por lo menos, porque ahora el Tabernes está adueñando absolutamente el partido. Corcha es un jugador que quiere el balón, ¿no? Que la tiene que jugar, en teoría. Entonces, pues. Sí, pues, que tiene recorrido, que correcto, tiene físico y que tiene. De eso se trata también, ¿no? Kilómetros. De darle un poquito de frescura ahí, que es donde creo que nos está costando ahora, sobre todo, pues eso, ser más prácticos y estar más con el balón. Chesa, Graney, con Chimo. Está Chimo protegiendo el balón. Intenta tocar y lo hace bien con Chesa, que toca con Graney. Ahí está el zurdito, buscando al centro del campo con Mayol. De primeras atrás, ese va a ser Iván Malón, que controla abajo para tranquilizar el juego con Rubén. Los dos centrales del Gandía tratando de sacar la pelota. Es Rubén el que rebasa la divisoria. Levanta la cabeza buscando un compañero. Lo hace en la izquierda para la combinación en esa banda. Pero finalmente hay balón para el Gandía en esa acción y el cambio que ya se prepara en la banda, Marta. Efectivamente, es Corcha el jugador seleccionado para entrar y al parecer el que se está acercando aquí con cara un poquito de resignación es Mayol, el medio centro defensivo. Bueno, también se está acercando. No, pero Seyens es para sacar un poquito, hablar con Lauro. Mayol es el seleccionado para salir del terreno de juego y entrar a Corcha. Estábamos mencionando hace un segundo que Lauro a lo mejor conocía poquito a Corcha. Estamos seguros que no en YouTube. Donde ha visto los partidos del Club de Fútbol Gandía es en la web de Telesafor, telesafor.com. Es que ahí es donde están los partidos del Club de Fútbol Gandía. Me estabas dejando un poco perplejo con ese comentario que has hecho, por eso he salido al cruce con la banda de U2 para no dejarte en evidencia ante los jefes que ahora mismo deben estar jurando en arameo con tus comentarios. En fin, dicho lo cual, hay que decir una cosa. Ojo a la jugada del Gandía, ha tocado Ferrando y ahora vamos con ese análisis de lo que le pasa al centro del campo del Gandía. Alfon para despejar y mira ese terreno. Recibe Edu, uno de los recién ingresados que no se lo piensa, mete un pase arriba largo. Ha cortado Rubén de cabeza, ¿se va a perder? No. Lo evita Graney, no se perdió el balón por el lateral. Y es finalmente Chesa el que la manda arriba, rápida, fuerte, para Peralta, que esta vez sí tocó. ¡Ojo que el balón! Fuera de juego. Iba a pitar el árbitro, el auxiliar que se había quedado solo. Y el análisis es muy claro. Mayol no es que bajara fuera resignado, es que él sabe desde que tenía para 50 minutos. Correcto. Y el Tabernes lo ha aprovechado, pero es que además estamos hablando de un jugador que viene de una lesión larga, pero es que Seyens también. Y el Gandía tiene tres jugadores en el centro del campo y dos de ellos vienen de lesión. Entonces se ha notado totalmente que cuando se les acabó el fuel, pues la verdad que el Tabernes, que ya estaba teniendo cierto dominio, pues está amo y señor de ese centro del campo con David, con Alfon y ahora con la llegada o con la entrada de refresco de Edu en la media punta, pues para acabar de rematar la faena. Yo creo que el cambio de Corcha, más allá de lo que puede hacer el chaval, está plenamente justificado el chaval de Daimús. Y ahora el que se ha colocado ahí en la posición es Seyens, ¿verdad? Es el que baja un poquito ahora a hacer de las funciones que estaba haciendo antes Mayol, un poquito más de contención, de pivote, intentar sacar el balón por ahí, por esa zona también.
Y bueno, es lo que yo creo que sí. Le ha dicho el entrenador, ¿verdad, Lautaro? Claro. Lo que cuando lo ha llamado sería sí, el cambio ha sido ese, meter a Seyens en el sitio de Mayol y colocar a Gorcha en esa posición de dos medias puntas que hay por delante del pivote en ese claro 4-3-3 que ha planteado el Gandía desde el principio. Por cierto, un saludo a Nardo, uno de los históricos del Portuarios que nos sigue habitualmente en las retransmisiones y que, bueno, le saludamos desde aquí porque es uno de los históricos del fútbol gandiense y concretamente grauero. Ha despejado el Tabernes, pero indicó algo el árbitro, creo que falta de David, que había se había dejado caer en esa posición atacante, jugador con llegada, igual que Alfon, pero quizá este con más presencia en la frontal del área, como ha demostrado hace unos minutos con un potente disparo que tuvo que quitarse de encima Kiko. Qué placer me da narrar partidos con Raúl Muñoz al lado. También contigo, Mar, pero entenderás. Me he sentido un poquito desplazado. No, no había acabado la frase. Porque estoy yo, tú estás a mi lado. No había acabado la frase. Y qué larga se me va a hacer la tarde. Bueno, en verdad se me está haciendo cortita con vosotros. Ahí la tiene Chesa. Arriba Chesa. Recuerden que cuando acabe el fútbol viene el baloncesto. Bien, y que luego Chesa. La gala del deporte. Alguien perdió la espinillera. La tiene Corté y va Chesita a recuperar el gran partido, la protección gran de la tibia. De lateral izquierdo del pues no. Gandía de Chesa, la verdad que sí. No era un habitual en los minutos de juego de esta preferente. Y no se le está notando nada. No, la verdad que está jugando muy bien, está aprovechando muy bien estos minutos con Lauro Teixeira para que apueste más por él en la banda derecha, en el lateral derecho durante los próximos partidos. Bueno, y también tengo que decir una cosa, casi todos los entrenadores con los que contacta el Gandía tienen su grupo de trabajo. Me espero a acabar el comentario porque hay peligro. Finalmente no, el balón que le va a caer en el lateral a Corbalán, que es quien trata de iniciar el ataque del Tabernes por la banda derecha. Decía esto porque el Gandía lo tiene claro. El técnico que venga, el año que viene será otro cantar, no lo sé. Pero el técnico que venga sabe que el cuerpo técnico se respeta al máximo Naveiro y lo que ya hay. Entonces el que viene solito, como mucho con un ayudante, si se puede acoplar se acopla y si no tal. Y yo esto me parece que es un buen detalle del Gandía hacia Naveiro, que dicho sea, por otro lado, es uno de los históricos del Gandía, capitán del equipo en el periodo de Dionisio Ollero y que creo que ha militado en las tres categorías, segunda B, tercera y preferente. Además, autor del gol del ascenso a tercera división con aquel equipo que lideró desde el banquillo el gran Tony Seligrad. Ataca el Gandía, lo hace con Salvita Martí, tocando Martí para Peralta, que se revuelve para acabar llevándose el balón. ¡Ojo a Chimo! Directamente a las manos de Chumi, en una de las ocasiones claras del Gandía en esta segunda parte, después de una, por cierto, buena acción de Peralta. Esper Peralta, electrodomésticos para Agogó, señores. No tiene nada que ver con el delantero del Club de Gandía, pero que aprovechamos. Yo aprovecho siempre para la cuñita. Por cierto, me voy a comprar una tele y un. Ojo a lo que voy a decir. Cuidado. Un tocadiscos. ¿Un tocadiscos? Sí, porque ¿quién no colecciona vinilos? Correcto. Colecciona vinilos es. Es muy vintage. Te da calidad. Te da como. Cultureta. Como que tengo cultura, ¿vale? Sí. No es para mí, pero. Tocadiscos, que está es una palabra que ha caído en desuso. Sí, tú vas a un sitio y dices, ¿un tocadiscos? ¿Dónde vas? Pues en Peralta tienen no saben ni lo que es tocar ni los discos. El CD incorporado, que me lo dijeron el otro día, y USB. Casi nada. ¿Te has quedado muerto? Esper Peralta. Es brutal. Ojito. Balón arriba. Otra vez Peralta tocando. Qué bien juega este chico. La pelea Gorcha. Gorcha con Salón. Se la lleva Salón, pero se la da Martí. Martí, toma. Eran compañeros el año pasado, pero aquí eso no cuenta. El pase largo arriba. Tocado Corbalán. Balón a córner. Y balón para el Gandía, se incorporan Malón y Rubén, vamos a ver si la hacen buena, porque estamos en el minuto 68 y ojo, porque se prepara cambio en el Tabernes, es Joan Talens, que es el sustituto o el titular, depende cómo lo mires, de este equipo en la delantera. Joan ha sido el delantero. Pero no de este año. Efectivamente. La lleva ya como 4 o 5 temporadas siendo, pues, que eso, que a lo mejor ficha la referencia para jugar, pero acaba jugando. Acaba siendo él, efectivamente. Y a lo mejor no lo es más por las lesiones, correcto, que esa es la otra. Sí. Cortei, con la derecha, golpea. Muy cerrado. Ha tocado Rubén. La tenía a bocajarro. El balón que queda muerto. Pudo haber falta y la hay en ataque. Pero la acción ha sido clara de peligro. El balón cerradísimo de Cortella al segundo palo. Nadie atinó a despejar. Rubén que remató. Y finalmente el balón que es para el Taberna. Es un buen lanzamiento muy peligroso de Cortella. Muy cerradito y muy bien colocado. De nuevo Rubén para anticiparse y cortar.
Y ojo, porque va a haber cartulina. Cartulina amarilla, parece que para Peralta. Algo ha dicho. Sí. No, no, eso por el, cuando iba a pegarle ahora, creo que la metió un poquito al final ahí. Un poquito la puntita, ¿no? Sí, se suele llamar. Perdón. La bueno, hay que ahora que tenemos este pequeño parón, aprovechamos para airearnos la cabeza y decir que lo que vamos a ver de la gala del Sport, ¿sí? Cuando termine el baloncesto, anticípanos algo, es un reportaje que hemos creado con todo el cariño del mundo, con entrevistas a los deportistas pasados, presentes y futuros, y que bueno, lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, que no hay gala este año, que recuerden, simplemente es un vídeo reportaje con entrevistas a los deportistas y técnicos del año. Ojito, que ataca el Gandía. Ahí va corriendo Rubén, que se ha incorporado arriba. Ha despejado la defensa del Tabernes. Alf era... ¿quién es? Intentaba ahí hacerse con el balón. Chesa, la presión de Edu. Y el balón de nuevo para Rubén Ramírez, que se había incorporado como un jabato al ataque, rompiendo desde atrás, pero que finalmente no pudo hacerse con el balón. Haces bien por avisar, no sea cosa que se vaya alguien, claro, al Serrano y a recoger un premio. Cuando ni siquiera tan nominado, que hay gente muy desahogada, Rubén. No, que venía por mi premio, pero si no tan nominado. Bueno, que no hay ni gala, dice, ya, pero yo intuía que me la daban a mí este año. Bueno, lo que sea, el COVID, que nos deja hasta sin gala del deporte, entre otras cosas porque ha habido casi que pocos campeonatos. Cuidado que vuelve el Tabernas a encontrar espacios. Sol, atacando con velocidad, en la media punta, el pase por dentro, que trataba de buscar arriba. La posición atacante de Seral... Pero afortunadamente cortó la defensa del Gandía. Ahora espacios para el Gandía también. Gorcha se le echa encima un jugador. Era Edu, pero se lo ha sacado de encima bien, con un callito incluido. Toca con... Qué buen balón. En el lateral con Peralta. Peralta con Gorcha. Gorcha que la pone directa a las manos de Chumi. Me da la sensación que... Que cuando llegamos ahí, llegamos con pocos efectivos dentro del área, ¿verdad? Obviamente. Sí, es verdad que... ellos al final están ahí, defienden cuatro más el portero y tú das la sensación de que llegas... No hay malas combinaciones, no, hemos visto ahora una muy buena, muy bonita, además. Muy llegada, muy bien por banda, pero luego... ¿Quién había? Claro, estaba Salva ahí al segundo palo. Se la lleva arriba Granella, un jugador del Tabernas extendido, pero se ha levantado, por eso el Gandía no tira el balón fuera. Seyens con Cortey, Cortey con Seyens, sigue Seyens, no hay fuera de juego de Seyens. Lástima que se le haya ido. Pero se ha adelantado Chumi en una acción que habilitaba a Seyens, porque entraba desde atrás, no así a los otros dos compañeros que no intervinieron en la jugada. A ver si que se ha plantado el partido en un toma y daca, ¿eh? Sí. David, a un área, llegan a la otra, yo estoy cansado de verlos correr. Yo estoy cansado de verlos correr, Raúl. Tú en esas no entrabas, tú te quedabas en tu sitio. Tuya mía. No corráis tanto que os vais a cansar. Ya vendrás. ¿Sí o no? Bueno, juega el Gandía. Chimo, intentaba irse de dos, no lo ha conseguido. Recupera Edu. Edu con Seral. Ahí está Seral buscando el envío hacia un compañero. Finalmente le cae otra vez a Edu, que va a buscar el disparo. Oh, muy alto, desviado, arriba de la portería defendida por Kiko. Y hay más movimientos en el banquillo de Chimo en Guismar. Efectivamente, son los talents de este Unión Sportiva Tabernes. Por un lado Joan, por el otro con el 9, con el 7 Vicent, ambos talents. Bueno, vamos a ver qué jugadores son los seleccionados para salir del terreno de juego, cuando hemos visto también que al parecer Lauro Techeira llamaba también a Jordan Mina, uno de los jugadores que se ha incorporado en las últimas fechas al Club de Fútbol Gandía también para entrar, pero esto será probablemente en la próxima jugada. Ahora lo que tenemos claro es que Jorge Seral sale del terreno de juego, ya lo decíais, por Joan Talens, es la sustitución natural de este partido. Y por el otro lado, el jugador seleccionado para salir es Sol, por Vicent Talens. Así pues, tenemos cuatro cambios por parte del Tabernes. Muy mal se tiene que dar el partido para que el entrenador Chimo jugara con los dos delanteros a la vez, ¿verdad? Tiene que ir la cosa mal. Efectivamente. Para que deje a los dos en el campo. ¿Eh? Era extraño. Son dos jugadores muy similares. Por eso, muy parecidos, que del sí mismo que es corte, ¿verdad? Sí que es verdad que a lo mejor en un campo pequeño, con una en una situación a lo mejor de intentar empatar un partido, claro, ganar el partido. Buscar algo, la será, necesites, claro. Correcto, porque necesites sumar. Pero jugar con dos referencias si no, arriba es... Y ahí estamos viendo en pantalla con el 28 Jordan Mina, uno de los jugadores, como digo,
que se ha incorporado a las filas del Club de Fútbol Gandía en las últimas fechas y que tiene un dato curioso, Jordan Mina, y es que estuvo probándose en pretemporada con el Club de Fútbol Gandía. Estuvo aquí, es verdad. Estuvo preparándose, no lo seleccionaron, fue de los jugadores descartados a priori. Creo que jugó el partido de la Nucía. Efectivamente, y después de eso se han visto en la necesidad de incorporar jugadores. ¿Por qué y lo han vuelto por Simo, a llamar el jugador? Ojo que hay peligro, va a sacar el Tabernes el córner, golpeando con la izquierda, buscando cerradito para que saque Iván Malón arriba, saca la defensa Iván Malón, va Chesa en la carrera. Han tocado de cabeza, pero es Jordan Mina, el recién ingresado, el que despeja, se la quita de encima. Peleaba Peralta, pero finalmente el balón de Edu, que recupera el Gandía con Gorcha arriba, enviando sobre la posición de Cortey. Cortey hacia el centro, viene Martí, roto como siempre, bien por el centro, partiendo desde la banda, se va de uno, va a encarar, pero está rodeado de rivales. Fíjate, ocho tíos alrededor de Salva Martí, pero al final la ha sacado a la derecha con el ataque de Chesa, dos contra uno. Ahí Chesa intentando hacer una frivolité, ya lleva dos. Trataba de sacarse de encima. Es lo que estábamos hablando hace un momento. Salva Martí se ha visto solo, Chesa se ha visto solo. Ahora, ¿qué van a hacer si no tienen jugadores que se acerquen al pase? Ha sido increíble esa acción. Alguien que luego pueda jugar. Esa imagen de Salva ahí en medio, rodeado de rojos. A la Eurocopa con Iniesta rodeado de italianos. Sí. Por poner un ejemplo de imagen rodeado de jugadores. Sí, ¿eh? Sí. Estaba el azul rodeado de rojos, parecía la guerra. Sí. ¿Sí o no? Sí. Un azul rodeado de rojos. ¿No? Eso ha pasado mil veces en la guerra. O rojos rodeados de azul. Bueno, sí, me voy a meter un charco en un mal día, la verdad. Ahí está Talens. Es el apellido Talens, como Crespo lo es para el equipo de baloncesto del jueves. Dios, qué noche aquella. Tres Crespos había en el rival del. Tres Crespos. A ver cuál es. Me quise morir. Era un Joaquín, un Jaume y un Juanjo, si no recuerdo mal. Pues hoy tenemos un Talens, un Joan Talens, un Vicent Talens. Es que Talens es un apellido además como Crihuela, como tal. Muy. Muy talentoso. Muy tabernero, muy de taberna. Muy de taberna, esto sí, es lo que muy de taberna, sí. Crihuela. Saludo para Salva Quiles, uno de los grandes del fútbol nacional, es jugador del Granada, aquel gran Granada, que por cierto, ya escribimos en su momento, fue protagonista en el debut de Johan Cruyff en el Barcelona. En el partido en el que debutó como jugador Cruyff en el Barcelona, estaba Quiles en el equipo rival. Cómo me gusta que algún jugador de mi equipo lleve el 14. Me encanta. Bueno, ahí estamos. El 14 de Cruyff. La tiene arriba Cortey. Se la quita como ha podido de encima. Recupera para el Tabernes Aarón, que se apoyan Alfonso Miñana. Tocando una y otra vez el Tabernes para sacar el balón. Finalmente le intentaba llegar ese esférico a Carrasco. Jordan se ha colocado en la posición como de medio centro también, donde junto a Señens ahora, ¿no? Como para mantener un poquito más el centro, que tal vez sea lo que estábamos buscando antes, ¿no? Para que llegue un poquito mejor el equipo con más frescura arriba. 77 minutos, como ven ahí sobreimpresionado en la pantalla, en las imágenes. Y empate a uno. Está ofreciendo una buena imagen el Gandía, aunque también tenemos que decir que hay cosas que no se solucionan de un día para otro. Y el fuel del Gandía le da para lo que le da. Y efectivamente hay que hacer cambios, aunque vemos, por ejemplo, que Seyens se está aguantando bien hasta este minuto 78 de juego de partido, que está empatando el Gandía con el Tabernes. Un Tabernes potente que ha arrancado bien el campeonato, pero que hoy no está consiguiendo acabar de imponer un juego, diríamos, más organizado o más consistente que el del Gandía, que sí que lo intenta en acciones de salidas rápidas. Ha tocado Cortey a la izquierda para Granei, tiene delante a Martí, a él le va el balón, ahí está el estilete del Gandía en la banda, el centro de Martí, arriba, salido Chumi de puños para despejar un balón que tenía un peligro enorme en el centro de Salvita Martí. Ese es Jordan Mina con Chesa. Otra vez Mina, deja pasar Mina para Cortey, que ha tenido que bajar para coger el balón, para recibirlo, para intentar tocar. Lo hace con la zurda, otra vez a Martí. Tuya, 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 Martí, juégatela siempre. Ahí está Salvita, se va por su pierna, no buena, pero le sale un centro al segundo palo. Tocan atrás para el despeje de la defensa del Tabernes. Y ahora la Salom, el que equivocó el pase para Mina. Ahí está Mina en la frontal. Cayó un jugador del Gandía, no indican nada, era Gorcha, ojo a la contra, porque llega con velocidad desde el centro. Ese es Edu, tiene solo a Joan Talens a la izquierda, puede marcar gol.
Gol de Toalens. Gol de Talens en la contra. El Tabernes que machaca al Gandía en el minuto casi 80 de partido. La acción en el contragolpe, bien llevado, todo hay que decirlo, de Edu por el carril central. Rompió al Gandía con su carrera, atrajo a los defensores del Gandía, habilitó a Talens, lo dejó prácticamente solo delante de Kiko. Y el delantero del Tabernes, que acaba de ingresar en el campo, que ya habíamos dicho que tanto monta Seral como Talens para tener peligro arriba, ha acabado marcando un gol que rompe con las ilusiones del Gandía de llevarse algo de este partido. Protesta Cortei porque había pedido falta en esa acción en la frontal, recordemos. Una falta para mí bastante clara. Esa, para mí también. El árbitro estaba un claro, metro, y estaba un palmo. Es que no sé. Pero el árbitro no pitó y al Gandía le faltó contundencia para cortar el contraataque. Contundencia o estar cerca del que tiene el balón. El contraataque de un Tabernes que le ha dado donde más le duele al Gandía en el minuto 80 de partido. Efectivamente, cuando quedan 10 minutos de partido se pone por delante el equipo Ballero. Sigue protestando Álex Cortei, sigue sin cesar protestando frente a los jugadores del Tabernes, frente al árbitro, frente al Linier. Ahora bueno, ya, parece ¿verdad? Que la falta era bastante clara. Parecía una falta, no sabíamos si a Cortei o a Gorcha, pero bueno, es que tienes que seguir jugando. Lo importante no es protestar durante la jugada, sino ser contundente y evitar esa contra perfecta llevada desde Edu hasta Joan Talens para que le pasase por debajo de las piernas a Kiko. El partido ha vuelto a empezar. Tienen por delante 10 minutos para al menos empatar el partido. Vamos a ver cómo reacciona el Club de Fútbol Gandía, porque ahora mismo y después de ver tantos buenos minutos de fútbol del Club Blanquiazul, bueno, ahora se le ha puesto la cosa totalmente en contra. Sí, ahora pesa el resultado, Ver que has hecho tanto bien, digamos, durante un partido contra un buen equipo, que estás sacando todo hacia adelante y que ves que ahora en el 81-80 de partido, en esa contra te meten el segundo, es un jarro de agua fría, seguro, A ver si consiguen pues sacarse eso de encima y por lo menos intentar hacer peligro estos últimos 10 minutos, 12, 15, lo que quede con el descuento. Pero seguro que por la cabeza de la mayoría de los jugadores está pasando ahora lo de otra vez, ¿verdad? Y no me gusta nada, no me gusta nada estas cosas, porque para los que hemos vivido situaciones similares… Es complicado, No me gusta. Cuando el equipo juega mal y lo hace mal y pierde, es una cuestión. Pero cuando el equipo lo intenta y además pierde, eso merma mucho, duele mucho y afecta mucho. Esperemos que el Gandía no lo acuse, porque el Tabernes está jugando a placer. Otra vez Talens, madre mía. ¡Qué control! Madre mía lo que acaba de hacer Talens en el área. Ha bajado ese balón, ha golpeado a la primera. ¡Qué control y qué remate! Detuvo Kiko, pero Talens la verdad que la está liando bastante desde que ha salido al campo, Y a pesar de los dos goles en contra, debemos decir que el partido de Kiko no es malo. El partido está jugando muy bien, Kiko está jugando muy bien, ha hecho varias paradas de bastante calidad, efectivamente. A ver, no es que a pesar de los dos goles, es que el primero es de penalti y el segundo es a bocajarro. Sí, sí. O sea, no, la verdad podría haber parado, pues no lo sé. El partido de Kiko es bueno cuando hay cambio en las filas del club de Fulgandía. Que le pasaba por debajo de las piernas, pero es que eso es… Una Álex Cortei, perdona, que hemos visto durante varios minutos de esta segunda parte bastante cansado, ha sido el seleccionado para salir y en su puesto ha entrado Anun, que deducimos… Bueno, hará de extremo izquierdo. Estamos viendo cómo viene Salva Martí a la derecha. Efectivamente, entonces yo creo que será Anun el que haga… No, mentira. De lateral izquierdo ya ha subido Granell. Granell arriba. Sí, sí. Malón. Nos da la sensación que también lo ha quitado porque para que no lo expulsen a lo mejor. Porque estaba… Llevaba dos minutos… Estaba calentito, sí. Llevaba dos minutos desde la jugada esa que podía haber sido falta, como demasiado encima del… Y ataca Salva Martí por la derecha. Ahí la tiene el derroto, va el 15, va a centrar con la derecha, qué buena, no hubo rematador, pero el balón iba bien dirigido. Es Granell, ingresado ya, incorporado en la posición de extremo izquierdo. Toca Granell con Seyens, Seyens de espuela, buscando de nuevo a Granell, pero ha despejado el Tabernes, que ahora está replegado. Rubén con Anun, también recién ingresado, toca hacia el centro con Jordan Mina, la pared con Anun, que va a llegar por velocidad, porque eso sí que lo tiene. Va a tratar de hacerlo ante su par y por lo menos ha forzado un córner, que le da esperanza al Gandía de buscar algo en este minuto 84. Me dan ganas de subir, ¿Ves? ¿Ves, Raúl? Minuto 84, desde hace unos instantes que el Tabernes se ha adelantado en el marcador con el gol de Joan Talens,
que se une al de Aranda de penalti en la primera parte y al primero de Salva Martín, un golazo, por cierto, en media tijereta, como le queramos llamar. Chilena, en fin. Y bueno, vamos a ver si hay con Martín el lanzamiento de córner, muy pasado, segundo palo, insiste el Gandía en esa acción, el centro, ¡oh! Había tocado para habilitar la posición de Jordan Mina en el punto de penalti, Peralta, pero el balón de Mina que se ha ido por encima del travesaño, era una ocasión clara, el Gandía que está insistiendo en los centros al segundo palo para buscar una segunda acción, una segunda jugada. Con muchísima intención, no es la primera vez que lo hace, recordemos el último córner que había botado Cortei, pero no está teniendo suerte en ese tipo de acciones, genera mucho peligro, pero el balón no acaba de entrar y es una auténtica pena porque se va a escapar el partido. Estamos en el 85, le quedan pocas opciones al Gandía para intentar buscar el empate. La derrota de hoy que va a doler mucho, ¿eh? Con una sobra. ¿Con un qué? Con una ocasión. Si la metes, sí. Por eso no necesitamos 14. No, con una que metas. Recuerdo que a ti te decían, ¿no?, que en un minuto se mete, claro, un gol. O sea, no hay prisa, si es que en un minuto se hace. Un gol se hace en un minuto. Que se lo digan al Taberna, que prácticamente en dos, desde que ha salido Talens, ha metido el gol. Ataca de nuevo el Taberna, lo hace otra vez con Edu. Ya dijimos que iba a meter mucho peligro Edu en la media punta. Llega Talens atrás, el otro Talens para un pase atrás. Y efectivamente, yo creo que. Los técnicos están para algo y los cambios de Chimo Enguís le han dado eso, velocidad, con el partido estaba roto, pues ha metido no un jugador tan posicional como Sean, o Sean, como dice Marco Oliva, pero sí es un jugador más vertical, Edu, también con Salomé en la banda, en fin, ya lo están viendo. Ataca el Gandía con Gorcha, ahí está Gorcha tocando a la derecha para Salva Martí, ahora vamos, Marc, la tiene Salvita, aquí siempre hay peligro, la pone Salva directa. No sé qué buscaba, si un centro, esa expresión que tan poco nos gusta, chut. De centro chut. Porque eso es valenciano, porque eso en La Mancha no se llevaba. No nos gusta. El centro chut es. Eso son tonterías, ¿no? Sí, para mí sí. Pero, o tiras o centras. Pero si va para adentro, muy buena. No, si vas a centrar y entra, perfecta. Es que un centro chut es como un churro. Has tirado a centrar y la has metido. Ha salido mal. ¿Eh? ¿O no? Sí, claro, completamente. O has tirado a meterla y la has centrado. Que eso también pues, suele pasar, sobre todo en sábado. El balón arriba. Ha despejado la defensa del Gandía para directamente a las manos del guardameta Kiko. Y es ahora Iván Malón quien la tiene para meter un pase interior para Salvita, que rompe por velocidad con el centro, como siempre lo hace, pero ha cortado bien Ferrando con David con la zurda, otra vez buscando un envío arriba para Salom, le inhabilita el juez de línea, el auxiliar, el ayudante del colegiado, levantando el banderín. Estamos en el 87, señores, y esto pinta de claro, es que es lo que quería mencionar yo anteriormente. Tan importante es tener 11 jugadores buenos que te jueguen, bueno, 60 minutos, como tener al menos 3 cambios importantes que te puedan revolucionar el partido. Sí. El Tabernes los ha tenido. Ha tenido ese cambio de Joan Talens, de Edu, que le ha dado tanta vitalidad al ataque ballero. Y el Club de Fútbol Gandía, el problema que tiene es que quitado de 11 jugadores, a lo mejor incluso 10, buenos y potentes de la categoría, es que miras el banquillo y a lo mejor te falta un poquito de revolución para el partido. Vamos peor, a ver si lo consigues. Lo peor no es eso, es que además de eso es que tienes jugadores que salen desde el inicio que no pueden acabar los partidos porque vienen de lesiones. ¿Sabes qué, o no han hecho una buena pretemporada. Arthur, que es el que entraba. Arthur, sí, que es jugador. Arthur, no sé. Perdón, Arthur, no tengo ni idea. Arthur. Ese chico salió conmigo de juvenil en el Ontinyent. Yo lo hice debutar como central, que es de Cullera, por cierto, ese chico de Cullera. Ojo al disparo. El balón directamente a las manos de Chumi. Dos minutitos quedan. Que arranca ahí algunos segunditos. Santi. Lo hiciste debutar, ¿no? Debutó contigo. Lo haría debutar Aparicio. Correcto. ¿Aparicio? Aparicio. Y te lo puso ahí al ladito para como que... el que al lado de un naranjo pone un rosal. Correcto, para que florezca. Es buena la... ¿Ha sido buena? Es que estoy últimamente de un jardinero que me salgo. Ya hemos visto en redes sociales. Sí. No, pero lo digo de verdad. O sea, hay plantas que... Hay plantas que las pones al lado de otra y se... Sí. Y crecen a su sombra. Claro. Santi, de todos modos, déjame decirte que estamos prácticamente en el 89. No podemos extendernos en exceso porque nos tenemos que ir corriendo al pabellón. Así que cuando tampoco hace falta correr, que estamos al lado. Bueno, no. Los técnicos no nos vaya a dar un tirón.
No, Santi, no está para trote. No estoy para nada. Que Raúl Muñoz nos hiciese ya un pequeño análisis de los 90 minutos que hemos visto prácticamente ya del partido. Espérate, que ataca el Tabernes. Talens, Vicent Talens, ha caído, no han indicado falta. Roba Martí. En un minuto se puede hacer un gol. El disparo, no se lo ha pensado ni dos veces. Edu, golpeó en un defensor del Gandía. Aquí no está todo dicho. Todavía quedan minutos. No te precipites, Oliva. Estamos en el 89 y aún hay posibilidades de que alguien meta un gol. Que sí. Ah, no, que os habéis quedado mirándome. No, yo confío. La hay. Hay posibilidades de que alguien meta un gol y el tablero, aunque sea con ese. Entra un balón de rugby al terreno de juego porque inmediatamente al lado de Guillermo Lago está el campo de rugby del. No lo están viendo en las pantallas, pero efectivamente ha caído en el lado contrario. Ese balón es que Marc está en todo. Está el balón al otro lado y se da cuenta que ha caído un balón de rugby en la portería contraria. Es una cosa tremenda la visión periférica que tienes. Va a sacar el Tabernes. Ojo, porque hay peligro. Estamos en el 90. Centra el Tabernes a zona de nadie, pero el Gandía no consigue que salga, aunque se pega una carrerita y va un balón ahí ante Rubén, que también tiene bemoles, que tenga ahí el balón desde el otro lado para intentar que el balón no salga por línea de banda. Es que en las últimas jugadas, cuando eso, el que saca siempre es Iván, porque llega. Sí, está claro. Entonces, tiene razón. Por eso va ahí. El balón se ha perdido otra vez en la banda. Va a volver a sacar el Gandía. Ya se ha cumplido el tiempo reglamentario. Estamos a lo que quiera prolongar el árbitro. Saque de banda, Seyens. Ahí ha habido ahí un roce con un jugador del Tabernes. No ha pasado mal la cosa. Sacará de nuevo, no, deja Seyens para que efectivamente, como dice Raúl Muñoz, sea Iván Malón el que saque. Ahí está el exjugador, entre otros, del Alavés o del Ontinyent, para meterla arriba, larga, buscando a Peralta, que ni siquiera ha saltado. Toca Artur, el último en ingresar en el terreno de juego. Despeja de nuevo con contundencia Artur. Le va a caer a los dominios de Rubén, que tratará de bajarla para volverla a poner en juego. Lo hace con un envío largo. Ahí está, bombeando un balón arriba para la posición de Seyens. Finalmente le cae Martí. Martí con Seyens. Seyens buscando un pase, no lo encuentra. Ahora sí, es Martí el que se incorpora por la banda derecha. Peligro, acuden a taparle. Lo consigue Carrasco. El balón se ha perdido por la banda. Y seguimos contra el reloj para buscar un gol que dé el empate. Se levanta Chinguinguis en el banquillo del Tabernes. Es Chesa. No, es Chesa. Es Chesa, sí, Chesa, el que va con el balón. En movimiento. Iván que se incorpora efectivamente ahí a buscar ese balón. Ha tocado a alguien, era Peralta, pero directamente. Se lamenta Iván porque tenía que peinarla, era exactamente lo que había dicho Raúl. Se lamenta Iván, pero bueno. Ahí intentas hacer lo que. Hay una cosa, yo creo, que clara en la lectura de este partido, y es que Lauro Teixeira solo ha hecho dos cambios. De cinco posibles. Sí, es lo que te hablábamos, es que de esto. De un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores que tienes en el banquillo, solo introduces dos cuando puedes meter cinco. Significa algo. Es una lectura clara, y más teniendo en cuenta lo que todo el mundo coincide, es que el Gandía no está físicamente como para que todos acaben el partido. Pero bueno, de todas maneras, también es indicativo. Veámoslo desde el lado positivo, que el rendimiento de la mayoría no ha sido malo. El Gandía pierde este partido, seamos claros, porque el Tabernes es superior. Sí. A ver, el Tabernes está arriba. Está muy hecho, claro, sabe, tiene también ha tenido también la suerte en el momento que tenía que tenerla. Claro. Ese penal tiene el 42 prácticamente. Bueno, tiene una base de victoria justa. Tiene una base, no ha cambiado de entrenador. Al final, a lo mejor a los puntos de la segunda parte y demás, hemos creado poquito peligro en la segunda. Sí, sí, la segunda muy poco. Da cosa decirlo, pero la verdad es lo que hemos visto. La segunda parte, creo que la primera parte sí que hemos sido prácticamente superiores. Cuidado. Hemos tenido la primera, hemos tenido el gol. Ellos, excepto el gol, no te habían hecho peligro, pero es que en la segunda. Cuidado que hay peligro, la tiene Martí. Última ocasión para el Gandía, ahí está el derroto, va a buscar un pase, lo hace en la incorporación de Chesa por el centro. Ha despejado la defensa del Tabernes, salta Martí, pudo haber falta, no indica nada al colegiado, le cae Jordan Mina, pelea Mina, hay un rechace que finalmente le cae a Chesa, intenta un sombrero, va a despejar con contundencia Arón, arriba a la banda, el balón que se pierde por el lateral, intentaba evitar que se fuera Naveiro, se incorpora Iván Malón, contrarreloj el Gandía, pidiendo Naveiro, Iván. Que acuda rápido Chesa a sacar de banda para que peine. Chesa también tiene un brazo que el propio Iván. Ahí va Chesa, larga arriba, buscando a quién, a nadie. Se le desvió el balón final. Final del partido. Se acabó lo que se daba. Gestos y caras de decepción en los jugadores del Gandía. Ha pitado, yo creo que falta de saque. Ah, pues parecía que había pitado el final, porque veía a todos irse ya con la cabeza. Con la cabeza gacha, incluso porque saben que es la última, era la penúltima, ¿no? Como aquel. Entonces se han quedado como diciendo. Bueno, pues va a sacar Carrasco. Últimas acciones del partido.
Ya los jugadores del Bandido, ¿no? Ya levantado de ese saque de Carrasco arriba. Buscaba Talens, el hombre que ha determinado con su gol el resultado final de este partido. Iván Malón con Talens. Talens que ha caído al suelo después del choque con Malón. Y ahora sí. Ahora sí, final. Acaba el partido en el estadio Guillermo Laue. Golpe duro para un buen Gandía en el debut de Lauro Teixeira. Se saludan los jugadores, pero el Gandía vuelve. Es un mal resultado. Se va jurando en arameo Salva Martí, que hoy lo ha vuelto a dar todo, como yo diría que todo el equipo, pero hay momentos en los que no. Ha impedido Gandía, por ejemplo, que Iván Malón fuera a protestar a los árbitros. Parece que protestan esa acción del penalti que puede haber determinado el partido, pero al final el resultado yo creo que es justo. El Tabernes ha sido mejor. Es un equipo muy, muy trabajado, muy elaborado. Y bueno, final del partido con victoria del Tabernes. Final del partido con victoria del Tabernes 1-2. Y nosotros nos vamos corriendo para preparar el próximo directo. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Un placer para vosotros. Y nos vamos corriendo al pabellón municipal del Polideportivo de Gandía, porque en breve veremos ese Ángels Visión, Luis Pelvásquez Gandía, frente al Lucentum La Nucía. Ahora, hasta aquí unos minutitos.